juntos y uno es el tío Roel. Hoy no estoy solo, traigo dos amigos, Temachi Espinosa también. Roel. Bienvenidos a un nuevo episodio de Amos del Universo. Saludo, mi queridísimo. Oye, lo de Amos del Universo, es por la... Por la caricatura. Sí, por la caricatura. Sí, es por He-Man y los Amos del Universo. ¿Qué güey? ¿Se aprietas, güey? No, todavía. ¿Qué pasó, compadre? ¿Se quiere medir? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mi queridísimo Temach, bienvenido. Digo, ya desde ayer andas acá en Monterrey. Ay, sí me dolió, güey. Andas aquí en Monterrey. Para todos los molebots, tranquilos, ya está en Monterrey. Ya está en el aeropuerto, ya viene para acá. Ahorita llega mi compadre La Mole, que qué buena putiza se va a llevar. Pero mientras, pues uno va a estar aquí atendiendo a los invitados. Y ¿qué se oye, güey? La bomba del agua, ¿no? No, ¿qué chingado se oyó, Chucho? ¿Sí es la bomba? El hidro, sí. ¿Por qué está prendida la bomba? ¿Otra vez no hay agua? Pues qué chingado, Samuel. No, no te creas, no. Trajiste la Tesla, güey. Todo chido, todo chido, todo chido. Tengo que saludarles, la cena que vamos a degustar el día de hoy, no la hice yo, obviamente, hay que ser honesto, hay que darle el crédito a quien se lo merece, y vamos a dar la bienvenida a los amigos de Guayabo Monterrey. Hola, amigos. Espinosa Paz. Hola. ¿Cómo estás? Qué educado eres, digamos, sí, vale madre. Muchas gracias. Ya trae porra. Ya vino la guayabita, ya te perdonó. No, la trajimos desde Ciudad de México, ahora sí ya. Compadito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y usted? ¿Qué vamos a cenar el día de hoy? Carnita asada. Te voy a decir por qué les cambiamos el menú. Sí, dígamelo. El señor Temach, aquí presente, me dijo, ¿me creerás que tengo tantos días aquí en Monterrey y he venido varias veces y nunca me han invitado a una carne asada? No ha venido con las personas correctas. Exactamente fue lo que dije. Has venido con puro culero. Pero hoy estás con amigos. Tú me imagino ya has comido carne asada. Sí, ya. En Culiacán también se hace. También se hace allá en Sinaloa, sí. Pero le meten marlin y no sé qué pedo, ¿no? A mí me gusta con pura sal de grano. ¿Me va a comprar? Sí, con pura sal y pimentita. Con sal de la... Himalaya. Hay una que son como tipo ajuelas. Que son ocuelas de sal, que son muy buenas. Sí, que es un cereal. Ajá, parecido. Ajá. No. ¿Y con carbón o sin carbón? Con carbón, perino. ¿La sal? No, el corte. No. Sí. Esto va asado a la manera tradicional. Sí, pues asadita, ¿no? Estos güeyes son desde que... Y prender los cinchetos. Matan a la boca, a la vaca, putazos, güey. Prenden el carbón cinchetos ni doritos. O sea, lo hacen, la marinada la hacen desnudos, o sea, de la manera tradicional. Orgánico el pedo. Pero, ¿cómo va el menú entonces? Muy bien, mira. Pero te voy a decir, no te quiero meter en problemas. ¿Con el teléfono? No. Aquí mi compadre le sabe a la cocina. Ah, no, sí, escucho ahorita. Le y sabe machín. Dijo algo muy cierto sobre el cheesecake japonés. Sí, o sea, lo sabe. Súper cierto. Es más, que dijo que ser el momentito, que tu cheesecake japonés era una mierda. Así me dijo. Me acordé y dije, sí, cierto, pasó. Sí pasó y fue por todo lo que dijo. ¿Qué preparamos para estos invitados de lujo? El día de hoy tenemos de primer tiempo volcán. Es un volcancito, viene siendo una tostadita. Trae frijolitos con asado de puerco. Le pusimos quesito. Después del quesito, chicharrocito ribeye. Después chicharrito ribeye, cebollita asada. Después de la cebollita asada, una salsita de chile japonés. Así bien poquito. Y carne seca. Sí, chiquito. Y viene blureado. Pero sí. Pero sí pica, sí pica. Chingo. Y carnita seca. Ese es el primer tiempo. Viene siendo como una tostada regia. Okay. Y de segundo tiempo tenemos carnita asada para nuestros invitados. Vamos a tener tablitas, también salchichita, chistorra, quesadillas, guacamole. ¿Qué es la chistorra? Salsita. Curioso. Chistorra viene siendo un tipo chorizo español. Okay. Es una tripita muy chiquita. ¿No te suena como un programa de los 70? Sí. ¡Con ustedes! ¡Bienvenidos a la chistorra! ¡La hora más cotorra de la televisión! Exactamente. ¡O Alberto Castro! Bueno, prosigue. No pasa nada, Marino. Y pues acompañado con sus quesadillas, con su salsita y toda la onda. Y del tercer tiempo trajimos cheesecake con fresa. ¿Mande? ¿Japonés? No, normal. Para no meternos en pedos. Ok, bien. Cheesecake con fresa y le pusimos también de los panecitos que son como, le llaman campechanas, viene siendo como un hojaldre. Ok. Trozadito en la parte de arriba para que agarre textura y sienten lo suavecito y también uno que otro crunchy. ¿Cómo están los chefs de mamadores? No, a mí me sorprende la memoria, güey. Es una experiencia. O sea, qué memoria. Sí, no, para aprenderme esa mamada. Me dice, ¿qué le pusiste? A mí dice mi mujer, ¿qué le pusiste? Que le valga más. ¿Quién vas a ver, hombre? Le dije, tú come. Sí,
pruébalo. Usted pruébelo, si le gusta, lo sigo haciendo así. Oye, sí. Muchísimas gracias, compadre. De tomar, ¿qué tenemos? Limonadas, igualmente ya sabes que la limonada... Les voy a recomendar la limonada que hacen ellos, porque es una limonada como cualquier otra, si tú quieres, pero la acompañan con una bolita de nieve. De naranja, de jugo tampico. Y sabe muy rico. Sí. Pruébenla. Sí, o sea, la inventaron. No, pues en realidad la hemos visto en muchas otras partes. Hay limonadas hasta que les ponen también una palitita de hielo. Nosotros lo que hicimos fue una bolita así de lado para que lo vayas combinando y se, sabe se bien rico. Ponga ahí. Sabe bien rico. Sí, pues una limonada cítrico cada quien, y cítrico, por favor. Y también tenemos Little Fuck, que son okay. Carajillos. Así lo bautizamos aquí, el Little Fuck. Little Fuck. Carajito. Carajillo. No, es... Por si gusta. Pero hay también... ¿Por qué tenemos alcohol, güey? ¿Tú pediste alcohol? Sí. Oh, ok. Nada más que yo ya pedo, se me calienta el hocico, ¿eh? Para sanar la herida. Y empiezo a hablar de el problema con la mujer en México. O sea, se me va el pedo, güey. Yo también. Me desconecto. A mí me dijeron lo de las turbochelas. Dije, y me van a cancelar otra vez. ¿Qué más da? Compadre, pero, entonces, limonada para alguien de ustedes. ¿Gustan alguna limonada? Yo quiero limonada. ¿Para usted? A mí se me antojó esa cosa que dice usted que tiene nieve. La limonada. Esa limonada. Yo también una limonada. Okay. Perfecto. Y pues bueno, ahorita venimos. Y se me pasó el primer tiempo también bien acompañado con frijolitos a la charra. Entonces, se arma. Compadrito, okay. Muchísimas gracias. Para servir. Ya queremos empezar. Y gracias por siempre estar aquí. Gracias. Oye, qué chingón. En lo que llega mi compadre La Mole. Tú escogiste el tema. Sí. Debo aclarar que le dije, Temach, tú escoge el tema. ¿De qué quieres que hablemos? Y dijo, diferencias entre el hombre y la mujer. Dije, estás con las personas correctas, güey. En primer lugar, porque yo soy un estudioso de la mujer, como te lo dije en el Tirando Bola. Tengo años estudiando las mujeres. Y tenemos al que sabe enamorarlas, güey. Sí. O sea, el señor sabe las palabras adecuadas que hay que decir para que una morra diga, ok, va. Y sabe del dolor. O más bien. Dolor que causan también. Más bien serían las que no hay que decir. Ok, de plano también. Claro. Sí, a ver, primero debo preguntar, toda la gente que me sigue sabe que yo era una riata para las viejas toda la vida. Que si algo a mí me han sobrado son culos. O sea, lo que sea cada quien a mí. Y luego despertaste. Sí. Jamás me han dejado plantado, jamás me dijeron que no. Te he detenido a 3 de 4, 2, 3 cachetadas, regresan. Esa ha sido mi vida, ¿ok? Ok. Pero sí quiero preguntar si ustedes, si eran don para ligar. Ah, muchísimas gracias. La guayabita, que ya la perdonaron, ya la dejaron venir. Este sábado se casan. No, se nos casa la guayabita y el guayabo. Compadito, lo sentimos mucho. Usted empiece. No, muchas gracias. Tú, de morro, ¿si eres acá don riatas para las viejas? No, yo no creo que nunca fui así, más sin embargo sí fui muy orgulloso. No me podían hacer nada porque me hacía lo ofendido y ya no volvía. ¿Neta? Ya no volvía así. Mi primer decepción amorosa. Cuando mi mamá murió, okay. Yo tenía 15 años. Muy joven. Y una noviecita me acompañó en ese dolor, en ese momento, el día que murió ella y el día que enterramos a mi mamá y los días cercanos a esa tragedia. Y estuvo conmigo en esos días. ¿Qué bueno? Y 10 días después se va de fiesta. Y pues uno es de rancho, trae ese mood. Pues si te quiere y te acompaña en tu dolor, pues no se le puede olvidar el dolor en 10 días. Al menos yo no lo hubiera hecho así. Ok. Entonces me dijeron a mí, oye, tu novia andaba bailando allá en fulana fiesta. Le digo, pero pues si estuvo conmigo hace días acompañándome, llorando conmigo. No, nada. Y luego le pedí un carro al cholo, Y fui a su casa de la muchacha. Y yo bien orgulloso le dije, nomás quiero que me digas solamente una respuesta, nada más una, no me des dos, solo dime una. ¿Qué? ¿Fuiste a tal fiesta? Y me dijo, sí. Pero es que me di la vuelta, me fui de mojado a Estados Unidos. No mames. Me mandó una carta, compré un sobre, metí su carta, puse la dirección y se la regresé. ¡Qué bárbaro! ¡Maestro! ¿A los cuántos años? A los 15. 15. Ya. Esos son huevos. O sea, esos son huevos. Ese es con natural. Con mi dignidad no se juega.
con ese fuego yo sí yo quiero. Exacto. Nadie más. ¿Sabes que estaría bien riata, güey, que la carta decía... Oye, Isidro, fíjate que lo que pasa es que un güey fue y me amenazó con una pistola y dijo que si no bailaba con él, mataba a toda mi familia. No la leí, güey. O sea, el orgullo no me dejó sí, ni no, leerla. La eché su carta completa, la carta completa morbo, sobre güey, un, no, así para un sobre. Y siempre ha sido así. O sea, yo me doy la vuelta y me doy la vuelta. Tengo como ese compromiso conmigo de no dejarme... Además, tampoco soy de los que quiera cambiar personas. Okay. Mejor me cambio de lugar. ¿Me explico? ¿No? El señor está tirando unas joyas. Me va a tumbar el changarro, sí, el señor. No tengo tiempo, güey. No puedo cambiar yo mismo. ¿Tendré tiempo de cambiar a alguien más? No. No, no pierdan el tiempo. Cuando me preguntaron, ¿qué cambiarías de tu esposa? Nada. Porque es perfecta. Nada, porque ella tiene su esencia, ella es así. No tengo que cambiar nada. Estoy con ella porque la quiero y porque es mi lugar. Y pues ahí estoy. Porque, oye, si vas a estar con alguien para estarle viendo los defectos, no hagas eso, no te desgastes. Aléjate, retírate. Deja que las personas sean felices por su camino y tú por el tuyo. ¡Qué cabrón! Ahí te das cuenta. Vamos por la quinta transformación. ¿Qué? ¡No! ¡No! Ahí llegó el amor. A ver, ¿vas a hacer el baño primero? No. 8 de la mañana, Beer Bay, California. Así de que parecía pinche oso ahí enterrado. 10 de la noche, San Nicolás de los Gangsters. No lo logré. Qué no chingón que te saqué, pero perdí a 2 de mis hijas. ¡No! Se quedaron en el desierto de Sonora. Y mi esposa, bueno, ya la perdí a huevo. O sea, la dejé ahí aquí en el aeropuerto. Ay, güey, es que no quiero entrar grandes invitados. No mames. ¿Cómo está? The Match, Mole, Espinosa. Yo no quería llegar ahorita tarde porque dije, si no, voy a llegar el próximo viernes. Sí. ¿Y qué? No, y dijo, lo intentamos. Estábamos de vacaciones con mi familia, la chida. O sea, no la... La principal. La principal, la que... Sí, sí, la sí. Matriz. Paga impuestos, la que... Sí, lleva, sí, 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 sí. Entonces fui a un lugar de esos de esquiar. Si eres gordo, nunca vayas a esquiar. Como gordo, o sea, si eres gordo no vas a esquiar. ¿Por qué no? Sabes que te vas a quebrar algo, o sea, no es para gente delgada. Esquiar okay. Es para gente. De entrada, imaginarte con traje de esquí, bueno, me parece de lo más sensual. ¿No? Renta el traje, renta el skateboarding, ese pedo para tomarte la foto, tómate 2 tirados en el suelo ya. Pero estoy en un pueblo ahí en California que se llama Big Bear, no sé, Big Fuck Cock. Big Bear. Big Cock. Big Cock. O de repente, no hay salida. Un pueblo de negros. Sí, no hay salida. Ok, no hay pedo. No hay gasolina. Y dije, este pinche pueblo es de mierda. Le hago falta que no haya alcohol, güey, ni drogas, ni nada. Pudimos salir con poca gasolina, llegar a otro pueblo pedorro así, de un pueblo de esos. Llamada de que... Small Bear. Es que abres la puerta de la tienda y se escucha... Rain, it's now, que traes ganas de agarrarte a vergas con alguien. O sea, te incita a putear a alguien, así, okay, a aventarle una silla en la cabeza. Le eché $50 de gasolina, llegué al aeropuerto de Tijuana, de San Diego, me crucé a Tijuana. Mi esposa se enoja porque voy al Hong Kong, le dije, voy a saludar a un camarada. No saben qué es el Hong Kong, ¿verdad? A un ¿saben? Camarada o a unas camaradas. Camaradas. Sí, ¿saben sí, qué sí, es el sí, Hong Kong? Sí, sí, sí. ¿Saben sí, qué? Sí, es un China. Bueno, me regreso y vuelo para acá. Más que es en pedo siempre en Tijuana, que es lo que me cae gordo, cuando regresas, son 2 horas más para acá, para el mundo. Entonces tú dices, llego a la siguiente. Qué buena plática. Pendejo, son 2 horas sí, más. No, es un maestro. Llegué. Carnal, ahorita mi familia cagada, toda asustada porque venía a 160, pero aquí estoy. Y la gente lo apostó, dijo, apostamos dinero. Ah, cabrón, qué pedo, otra vez. Qué pedo, güey. La última cena. Es que ya es como... ya es como en familia con Chabelo. Sí, ¿quién es Jesucristo? Ya tenemos público. Ya hay catapixas y todo. ¡Pero estamos aquí, cabrón! ¡Esa chingada, madre! ¡Lo logré! Oye, estamos hablando, compadre, diferencias de hombre y mujer. No. Se acaba de aventar una anécdota, mi queridísimo Espinosa Paz, güey, de joya. Pero yo les preguntaba si ellos en sus años mozos... Todavía los... Eran... No, estabas hablando de la adolescencia. Ah, de la adolescencia. Si eran... riatas para las viejas. Tú sabes que yo era lo más parecido a Mauricio Garcés que ha existido de los 80. Yo no. Yo utilizaba... teníamos que utilizar... hacer reír, ¿no? Ok. O sea, estaban los güeyes mamadillos o que... Me cagaban los güeyes
Que después se los llevó a la verga, güey. Pero eran los vatos que jugaban foot, básquet, tenían cuadritos a los 14 años. Dame el chico a favor, güey. O sea, y los vatos eran Sport Billy, eran buenos para todos los güeyes. O sea, le tiraban desde fuera de la secundaria y le encestaban, güey. Y tú dices, hijo de puta madre, güey. Y luego te traen los Jordan nuevos de charol con blanco. Ajá. Y tú traes unos pinches Caprice, se llamaban los míos. Es un shampoo también, ¿no? Sí, eran hechos en Guadalajara, pero por un vato muy mal motorero propio. Y tu única onda es hacer reír a la morra, güey. O sea, digo, tu recurso era, estoy gordillo. ¿Cómo le hago, güey? Y era de que, ¡ay, se cayó! ¡Ay! O hacerte el como que, ¡te da la verga eso, güey! Pero como que, aquí yo te cuido y yo te... refúgiate en mí, aquí en mi axila. Pero puede que de 10 una jale, güey. O sea, sí sacaste. Sí me jaló una o dos, pero, hijo, eran muy, muy de que... Sí, le sufrí la cuenta alguna vez aquí, sí. Que murió Iván Femata ahí y nació La Mole. Nació La Mole. Ahora... El temach, en secundaria, ¿cómo era para las viejas? Malo. Nah. Pero no era exigente. O sea, gorditas. Decían Power Ranger. Una morra así. Sí, no. Yo intentaba y fallaba. Y cuando una decía, oye, ¿le gustas a mi amiga? Volteabas a ver a la amiga. Sin asco. No, pues en la secundaria. De esas amigas que traían aquí rapado. ¿Sí? Así trae el pelo así de militar. Sí. Más mamada que uno. Que dices, chinga, a ver si no me voltea ahí a mí. No, fíjate, ¿sabes dónde es Pío Paz? Y tú que eres un compositor que haces música romántica, cuando juegas la botella, güey. La botella, sí. Es como el ¿cómo se llama el de la abuelita de Las Vegas? ¿El bacam o no? ¿Cómo se llama los dados? La ruleta, esa es la ruleta, güey. ¿Eh? Porque dices tú, chinga, güey. Dices, si caigo con la chida, que no me vaya a despreciar, pero tampoco quiero con la que no está tan chida. Porque era, métete a este cuarto y tienen 2 minutos. ¿Qué tenías, 14? ¿Qué chingas haces en 2 minutos? Si a los 40, a los 14 no, son 2 palos, sí, 2 minutos. Sí, güey, no, a los 40 no haces nada. Son 3 chaquetas, sí. Sin pedo a los 14. Y que le dice a la morra, bésame o di que te besé para que no diga nada. O sea, que tu pinche, tu hombría, tu honor se va a la mierda de ahí en ese pinche closet. Pero es que a ti te tocó con la fresada, compadre. Tú jugabas a la botella y al minutos en el club. Ni siquiera entraba yo en esa categoría, o sea. No, era en esa banca, categoría. A la banca, güey. Ni siquiera entraba yo a esa. Tú eras de los espectadores, ¿no? Al chile sí era bien emocionante estar afuera del círculo viendo, ¡oh, se van a besar a esos dos! O sea, sí, no. Al chile sí, güey. O sea, a ver, estaba más padre estar adentro, pero estar afuera también tiene su... Pero también te ha hecho meterte y que te metan un putazo y te regresen, güey. O sea, mejor te quedas. Ay, sí le sufres porque te meten y estás ahí y justo la morra te dice, pues dices que nos besamos. Bueno. O que le tocas ahí. 5 minutos y estás ahí, pues no puedes hacer ruido. Vamos a besar. Ya es así, tú pues sí. Haces afuera así. Si no, Diosito se enoja si digo mentiras, güey. Sí, oye, pero me arriesgo porque está gacho cuando gira la ruleta o la pinche botella y te toca a la morra guapa y la morra le hace, te hace el feo, güey. Ahí salen pinches pedos. ¿A qué edad andaban ustedes jugando a la botella? Secundaria, que yo creo que esa edad... Ok, a esa edad... 15. Yo andaba a un lado del ID. ¿Del qué? El ID en el Asadón en Sacramento, California. A esa edad. Entonces, su mamá, el ID se llamaba la muchacha. ¡Ah, pendejo! Andaba chambeando en el Asadón. Yo a los 13, pues andaba ya en el Asadón, yo trabajando en Estados Unidos. Y lo único que me acuerdo es a su mamá diciendo, el ID, ya te dije que no me gusta que platiques con ese muchacho. Sí, ¿por? Te sonsaca. No, pues, por lo que haya sido, por feo, por lo que quieras, pero a ese feo. Tiempo, por eso le digo que yo no tuve tiempo de jugar a la botella, no tuve chance. Jugabas al Asadón. Yo jugaba al Asadón y me acuerdo que me gustaba el ID, pero su mamá estaba en contra de nuestra relación. ¿Pero sí hubo algo ahí con el ID? Pues nomás son unos piquillos. No, bebé. Ay, cabrón. Pero no se usaba en ese tiempo de lengüita y todo eso. Era, sí, era muy derechito. El de sí, como muy derechito. Piquito. O sea, muy derechito. Un ósculo, que y le terminabas llaman. En el baño tú, pero pegándole al lavabo con aquellos. Sí. ¿La traías roja? Sí, no, lo traías yo de después, yo. Después conocí a una muchacha que se llamaba Verónica y nunca me dejó tomar una foto con ella, güey. Le rogué para que se tomara foto conmigo porque yo quería presumir, pues, que andaba con ella porque era muy bonita. Y nunca me permitió tomar. Eso es muy de raza, ¿verdad? De la de que, güey, sí. Traes una, con todo respeto a las mujeres que ven, una pompi guapa
y quieres presumirla. Como decía Don Polo Polo, hay todos tipos de mujeres. La que quieres presumir con tus amigos, ¿tú? La que no está tan guapa, pero la quieres hacer cagada arriba de la mesa de billar. O sea, así lo decía el señor Polo Polo, yo no lo dije. La pero, quieres hacer cagada. Pero Elidet no fue tu novia. No, no, no. ¿Y no, Rosita? No, ¿o esa chava la que...? Fue un romance de Verónica, verano. Sí. Verónica, sí, pero... ¿Y qué te decía cuando se quedó mala foto? O sea, ella en ese tiempo tenía papeles. Ok, ah, ella sí era ciudadana. Yo no. Ok. Y yo siento que esa parte no, no la dejaba entregarme su ser. Mm. O sea, yo sentía que... Que decía, me quiere por la green card nada sí, más. Como que me miraba un poquito... Y después lo comprobé. Para abajo. Después lo comprobé por cuando me fue bien en la vida, la fui a buscar. Eso quería, está bien verga. Quería que me viera. Y luego me mira y me dice, pues, ¿qué te pasó? ¿Te ¿Que escogiste? ¿No era yo la fresa? Fíjate, entonces sí era, sí tengo razón. ¿Quieres hacer cintura de éxito? ¿Sabes qué me dijo? Cuando la busqué, me dijo, ¿traes dinero para ir a cenar? Porque va, mi amiga, mi hermana va a ir a cenar con su novio. Y le dije que si te podía llevar, pero me preguntan que si traes dinero. Y yo has dicho, ¿puedo comprar el puto restaurante ahorita? Voy a comprar con todo tres, y dueño y lo visto de conejo. Es que en ese tiempo no traía. Ah. Entonces qué bueno no, que no echas no. De mentiras. Ya llegó, ya llegó. Ahí llegó. ¿Y luego? Sí traía poquito. Le dije, sí traigo poquito. Y fuimos a cenar. Después es cuando la busqué, cuando me empezó a ir bien. La busqué porque quería que me viera. Y te vio. Me vio. Y le invitaste a cenar. Fue cuando me dijo... ¿Se siente chido eso de que triunfaste y esa morra que a lo mejor llegó a verte un poquito para abajo? Que diga, ay, espiroso. Pues mira, un día... Mira, te voy a decir una cosa y es algo bien importante lo que voy a decir. Un día me dice una señorita... En una fotografía en Estados Unidos que me tomé ya como Espinoza Paz, me dice, ¿es cierto que usted fue novio de Verónica? Le dije, sí. ¿Por qué? No, dice, es que está, qué pendeja, está bien arrepentida. Pues claro. Y yo digo, pero está arrepentida porque me convertí en artista, ¿no? No, no, o sea, no por mi persona, ¿verdad? Sí, no porque... ¿Sí me explico? Ok. Le dije, entonces no cuenta. No cuenta. No, o sea, cuenta. No cuenta el arrepentimiento. No cuenta porque a poco... Alguna vez me dijo alguien, me tengo que tomar una foto contigo porque es para... O sea, una vez me dijo una persona, me dijo, me tengo que hacer mi artista para tomarme una foto contigo. Le dije, pues yo me tuve que hacer para que se quisiera tomar una foto conmigo. ¡Qué buena cosa! ¡Te la robo, güey! ¡Me la chingo! Yo me tuve que hacer la chingo. Oye, no. Tengo que explicarle tanto a Temach como a Espinoza que aquí la gente paga algo que se llaman turbochelas. Somos como ficheras de un bar. La gente nos compra bebidas. Entonces, como tenemos aquí, ¿qué es ese? Perdóname. Mezcal. ¿Y de aquel lado? Whisky. 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 Les voy a dejar que ustedes decidan. También hay cerveza. La turbochela es un... Así de hilo. Mole les va a explicar cómo. O se los puedo catafixiar por un shot de mezcal. Ustedes deciden. Pero que sepan que la gente se gastó $50 para decir, le mando una turbochela a este cabrón. Hijos de la verga. Así, güey. Ya. Y ese dinero ustedes se lo llevan, ¿eh? A ver. ¿Qué diría un Paco Stanley de esto? ¿A que, a lo que hemos llegado? ¿Qué diría? Mayito, guarda esa chingada bolsa. No, diría, mire usted. Mire usted. Diría, ey, ¿por qué se tarda tanto en el baño? Bueno. Diferencias de hombres y mujeres. Compadre, la primera diferencia entre hombre y mujer. Yo creo que la mujer, lo voy a decir con todos los, porque estoy casado y vivo con una de ellas. Creo que es mujer mi mamá. La mujer, como eso es muy, muy cliché lo que dicen, pero no hay que entenderla, hay que quererla. Ok. Hay el hombre es más simple. O sea, lo han dicho muchas veces en... O sea, yo, por ejemplo, como hombre es... Dame de comer. Hazme mi lavado de cazuela. O sea, agarrado del lavabo. Dame chocolate, pero de la abuelita. Trae pingüino. O sea, tú y yo somos iguales de... Ahí voy a estar arriba. No me la hagan de pedo. Sí. ¿Cómo está okay, la compu? La cagué. Llegué a las 6 de la mañana. Sí. Lo pude haber llegado a las 8. Sí, pude haber llegado. ¿Puedo haber no llegado? Yo le digo a mi hija, pude haberte apagado el teléfono. Te contesté. Pero son tres cositas. Alimentación, sexo. Y silencio. Y silencio, no me digas nada. Paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Mira,
yo voy a proveer lo que quieras. La mujer sí es más complicada, pero porque es una mujer. O sea, la mujer es, ¿sabes qué? Cuestiones hormonales, cuestiones de cambio de humor, y que hay que entenderlas. O sea, sí está bien cabrón. Hace poco decía yo, está cabrón el pedo ahorita entre este pedo de la mujer y el hombre, carnal, digo, te ha tocado los chingazos. Sí, sí. Pero decía yo que lo que dijo Chris Rock, es que, ay, bueno, la quiero cagar. Que yo a veces sí, amo a mi familia, me la paso muy chido, pero por cosas que he visto con mi papá, digo, no que le pasó a mi papá, amigos de mi papá, ah, que eran güeyes muy exitosos y luego de repente dejaron de ser, digamos, económicamente les fue bien y luego ya no les fue bien, ya no fueron proveedores, bajaron un poquito ahí los pedos. Digo, hay buenas mujeres que, en la, mi vieja puede decir y mi comadre, que han estado en las buenas y en las malas, y a esas no las sueltes. ¿Sí? Pero yo he topado, o sea, mi papá me tocó una vez algo que a mí me cambió. Mi papá es arquitecto y un amigo de él muy exitoso, le fue una de la verga, o sea, se le fue la lana. Y mi papá tenía unas oficinas y arriba tenía dos departamentos. Yo no estaba casado, a lo que voy a seguir contando. Llego yo con una dama, porque esos departamentos, pues, mi papá me daba una llave y dijo, mijo, ahí para que lo limpie. Entonces dije a la chava, acompáñame a limpiar el departamento. Y abro el departamento y veo a un señor, me pegó, yo 22 años, me casé a los 20, sí, como 21, 21 más o menos. Sí, porque no tenía novia. Abro la puerta y veo al señor, camisa blanca. De esas de sin mangas, uh-huh, en chanclas. Uh-huh. ¿Qué pasó? Yo lo conocía. Voy a decirle, don Rubén. Uh-huh. Oh, me dejó mi esposa. ¿Por qué? Porque pues perdí mi trabajo. ¿Y dónde está su esposo ahorita? Y se ella gana más que yo. Uh-huh. Y pues ya, me fui de la casa. Ahí me quedo, dije, a la verga, güey. Es que hay que ponerse... Imagínate ahorita el COVID. Chingo de gente que perdió su trabajo. Uh-huh. A mí me llegaron todos. Todos, recién divorciaditos porque perdieron su trabajo, porque su negocio quebró. Y la mujer dijo, y fíjate que vino un gringo spring breakero justo esta semana aquí una cuadra en el Airbnb de aquí enfrente y creo que me voy a ir para allá. La tiene como el pinche pedo. Molinillo de pimienta. Sí. Yo les quiero confesar una cosa. Yo cuando estaba en el proceso de soñar, uh-huh, yo nunca me quise comprometer. Ajá. Y tuve algunas novias que me decían, yo te apoyo. Le digo, es que no quiero. Yo te espero si te vas, no quiero que me esperes. Entonces sí fui muy solo. En mi sueño caminé solo. No, nunca tuve novias formales en mi camino por cuando logré mis sueños. Ajá. Y no me ha tocado vivir una etapa como la que tú dices. Vaya, yo estoy con mi esposa desde que... Ya, desde que me empezó a ir bien. Compré mi casita y dije, bueno, ahora sí ya me siento como capaz de formar una familia. No me ha tocado vivir un proceso de esa magnitud. Y no está mal. O sea, debe ser muy fuerte. Sí, digo, no está mal que tengas una pareja. Digo, no pasa nada, muchos artistas... No, es que cada quien... Yo me veía que no estaba... Que yo creía que yo no era lo que quería para mí. O sea, yo quería estar solo y luchar mi sueño solo. No cargar con nadie, ni que nadie me esperara, ni que nadie me preguntara por qué no viniste, por qué sí viniste. O sea, yo quise buscar mi sueño solo y así lo hice. Cuando ya me fue bien, fue cuando ya empecé a formar mi familia. Pero debe ser bastante fuerte que te llegue, que te suceda eso, pues. Porque luego uno como hombre quieres que te vaya bien para compartirlo. Sí. Con una mujer y tener tu familia. Pero luego hay mujeres... que ya se ha dicho también, que nomás les va bien y son independientes y no necesitan un hombre. Yo les digo, pues, ¿cuál es la necesidad de decir que no necesitan un hombre? Pues eso nos sale sobrando. ¿Me explico? Yo pienso que la vida, si logras encontrar a la persona correcta, yo pienso que es muy bonita. Si logras encontrar a alguien que te entienda, que te comprenda, que sea madura, obviamente para encontrar una mujer madura necesitas ser maduro. ¿Sí me explico? No puedes esperar a una mujer madura si no lo eres. Claro. Y en el caso mío, ella es muy madura y pues tenemos una muy bonita comunicación. ¡Qué chingón! Esa no se suelta. Muy bonito. ¿Por qué no estás casado? ¿Estuviste? No, tengo una pareja estable. Discúlpame que te haga esto. Eso es muy gay, pero te lo voy a quitar. Ah, gracias. Mis amigos. No, tengo una pareja que mantengo como muy fuera de las redes porque... todo el tiempo son vergazos por todas las mamadas que me la paso diciendo. Ajá.
Y no quiero estarme preocupando de, ay, voy a decir esto y la gente va a pensar, ah, es ella, y le van a ir a escribir. De por sí le escriben las feministas y le escribe todo mundo para decirle que su vato es una mierda y no está en la luz pública. Ahora, ¿cómo si dices? La pongo. Perdón, ¿qué dijiste? Que su vato es una mierda. ¿Que te hablan para qué? A mí no, a ella. A su pareja. A mi morra le escriben al Instagram los grupos feministas para advertirle sobre el pedazo de mierda con el que está. Y dicen cosas así. El machirulo. El machirulo tóxico. Una vez una morra me dijo, sos un machirulo. ¿Qué es machirulo? Le pregunté, seré curioso, ¿qué es un machirulo? Y ya no me contestó. Yo pero a lo mejor ella tampoco sabía. Pero yo lo googleé y no me quedé. Yo pensé que era algún personaje, güey, así como... Como cachirulo. Como cachirulo, ajá. Sí, así a mí me sonó así la primera vez que lo oí. Un chocolatote, un pedo así, güey. ¿Sabes qué? Yo, en mi punto de vista, tiene que haber un equilibrio. Nunca hay un equilibrio, pero tiene que haber. ¿A qué horas te comiste la tostada, mole? Carnal, eso fue casi... O sea, fue telepática. Te mamaste, no te vi comértela. Pruébala, fíjate, está buenísima, güey. Me comí la tostada y estuve exponiendo clase, ¿eh? ¡Sí! Nadie se dio cuenta. Porque en ningún momento te vi que te callaras. Nunca me te caí. La comiste? Necesito ver el en vivo. Son cosas místicas que casi la gente no sabe. Habilidades. Habilidades. Y puedo hacer muchas cosas, pero bueno. Te digo que me ha tocado que... no es nada en contra de la mujer, pero que me llevo muy bien con chicas, o sea, con amigas. Uh-huh. Y ahorita... Está bien cabrón porque siempre han dicho que el hombre no puede ser amigo de alguien, o sea, de una mujer guapa. Si está fea, sí puede ser tu amiga. Pero pues son compañeras de trabajo. Son compañeras de trabajo. Y eso a mí me cae mal. Porque siempre es como que del lado del hombre, como que siempre quiere el hombre algo de la mujer. ¿Qué? Si yo fuera Brad Pitt, a lo mejor probablemente sería al revés, ¿no? Pero ese onda de que, ay, este güey anda de amigo, se la quiere coger. Y no es cierto, güey. Yo digo, yo puedo ser amigo de una morra que esté bien buena. Claro que si ella se tropezara, sí. Se le levantara la falda. Y me dice, ¡ah! La única forma de levantarme. Bueno, olvídate. La única forma de levantarme es con una. En lo que le dan Israel Avelino. Saludos, Franco. Saludos al buen Temach y al mejor compositor mexicano. No, ¿qué? ¿Quién? Con todo respeto, carnal. ¿Quién no sea, con todo respeto aquí a la última cena, ¿quién no ha ganchado con una rola del señor? ¿Quién? O sea, ¿quién no? ¿Quién se durmió? ¿Quién se durmió? Yo me acabas de dar el nombre perfecto para la gente. Está. La última cena Music, güey. Ahí está. Oye, pero si traes un chingo de agentes tú, güey. Oye, pero ¿quién no se ha enamorado con una canción acá? Eso es una técnica muy chida. Son buenas palabras. No, quiero aclarar algo. Y se los juro. A ver. Jamás en mi vida he agarrado la guitarra para conquistar a una mujer. ¡No mames! Nunca. Güey, eres Superman diciendo, no voy a volar. No quiero volar. Nunca he agarrado la guitarra. Se me hace algo tan especial para mí la música... Que no se, creo que no se podría fingir, pues, o sea, me tiene que nacer. No, sí se puede. No. Oye, no voy a andar. O sea, yo no. No voy a andar tirando la onda a mujeres con esas mamadas, esas viejas, güey. Nunca he usado mi guitarra para conquistar a alguien. Y sabes que tienes el poder. He conquistado. Sí. Mi mejor manera de conquistar a una mujer es mi silencio. Explícame eso. Explícame eso, por favor. Me quito el sombrero. Totalmente de acuerdo. Tu silencio. Mi silencio, o sea, ¿no debo de hablar para conquistar a una mujer? No debes de hablarle, no le debes decir, no le debes dar a entender que te interesa. Solamente tienes que hacer, lo único que tú deberías hacer para que una mujer se enamore de ti es una buena conversación y hacerla reír. Sí. Tengo esas dos. Carnal, pero ya está. Estás cometiendo errores. Por eso, de ahí... ¿De morro nunca jaló? Te lo juro. Soy don conversaciones. Porque seguramente dañaste en algún momento la distancia que tiene que haber, porque tiene que haber una distancia. A ver. Pues a ver, algo me dijiste que estuve tirando bolas. Es que esa distancia solamente la conoce el que está hablando con la mujer. Yo no te podría decir cuál es la distancia, cuál es hasta dónde te puedes estirar y hasta dónde no. Eso yo lo puedo saber porque yo conozco a la muchacha, porque he salido con ella. Pero yo no te podría decir exactamente cuál es la distancia que tienes que tener. O sea, sobre mandarle alguien. Mensaje. Yo así tengo de que una. Me acordé de ti. Probada por miles de personas. A ver. ¿Qué pasa?
No, por miles de personas allá. Yo tengo una probada por miles de personas. No, tengo una solución. Tengo un parámetro de cuál es la distancia. A ver. Y lo titulo, es que va a sonar a comercial, pero no es comercial. Dale. ¿Es algún libro el que escribiste? Amazon, no. Ah. Es el Amazon. Porque el toma Amazon. De 3 a 5 días en llegar. Ese es el espacio que le tienes que dar para que diga, este pendejo lo traigo en la bolsa. Me gustó. Día 2 dice, cabrón, este pendejo no me escribió, entonces no lo traigo en la bolsa. Día 3 ya dice, si me escribe este pendejo, voy a ser la más feliz. Escribe el pendejo y... así, científicamente, endorfinas al cerebro. O sea, escribir rico, al otro día estuvo mal todas las veces. Escribir al otro día estuvo mal. Hay un punto muy importante y esto es para todos los caballeros. Lo primero que tienen que tener en cuenta que esa mujer no es suya y puede que nunca lo sea. O sea, ya una vez perdida. Entendido eso, ya vas a tener la paciencia para lograr que sea tuya. Si tú entiendes que no es tuya y puede que nunca lo sea, entonces existe la posibilidad que un día sea tuya. Supongamos que la renté por una hora. ¿Por qué? Lo que quiero decir es que hay raza que se desespera tanto porque no la puede tener. Ajá. O porque siente que no la va a tener, que hacen todo lo que tienen que hacer para no tenerla nunca. Sí, o sea, el no ya lo tienes ganado. O sea, exactamente. Pelea el sí. Entonces, es importante el ser paciente, saber esperar. Mira, no voy a decir nombres, pero yo una vez tardé 3 años. ¿Para tener una pareja? Para conquistar a una muchacha que me gustó, pero que pero yo... ¿Pero es conocida? Que ella, o sea, yo era completamente X para ella. Entonces yo decía, ¿cómo la meto a mi cancha? Porque está jugando en un partido que no es el mío y los goles que meta allá no cuentan porque no está jugando en mi cancha. Oh, está muy pichido ese pinche que me... ¿Qué estamos tomando? Y el director técnico no le pagué y bien. Y aparte a mí ni me convocaron. Pero a ver, ¿cómo lo hiciste para jalarlo a tu equipo? Es que, güey, duré 3 años. 3 años... Correteándola. No. Apareciendo... Seduciéndola de lejos. Apareciendo sin aparecer. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo así? Maestro. Ah, ¿quién? Sí, güey, yo planeaba todo lo que tenía que hacer para que me viera sin que pareciera que quería que me viera. Ay, güey. Es que es que ¿cómo? Hay cosas que no van a entender. Tranquilo, señorito. Él sí me entiende. Ustedes también. Pero... Esto allá en Sinaloa. ¿Ah, en Sinaloa? Ok, bueno, ahí voy a decir que haces trampa. ¿Por qué? Porque de donde tú eres son como 10,000 personas. O sea, a huevo te la vas a encontrar. Pero es que así seducen las mujeres. ¿Sí? Se hacen presentes del ejército. Sí, no llega y te dice, te la quiero chupar. No, yo llegaba. Pues, ahorita seguramente a ustedes es una gran estrategia, pero... infalible. Claro que se la vas a chupar. Claro, yo les digo en los consejos de mujeres, yo les digo, dile directo y más le va a gustar. Claro. Pero ellas lo que hacen es se pasean por allá y le hacen así al cabello y dicen, este pendejo no cacha la indirecta. No. Viene ese... y se te hace presente y se le cae el celular ahí. Y se va. ¡Ay, mi celular! Ajá. ¡Ay, no tengo calzones! Son detallitos. Se hace presente. Era, yo cuando me tocaba saludarla, era como cuando vas al banco y te atiende una señorita del banco que está en su negocio. Uh-huh. Señor, sí la cuenta. Y tú queriendo llamar la atención y no podía. Ella en su mundo, en su cabeza, y yo trataba de que supiera que yo existía y no podía. Pero lo que dije hace rato... Yo decía, no es mía, puede que nunca lo sea, voy a tener paciencia. Y al final de cuentas... De repente te rebotó un cheque. De repente me dijo... ¿Cuándo? Genera buena expectativa. De repente me dijo... ¡Y quédate, hijo! Estamos todos bien claros. De repente me dijo... Pásame un tecito. Próxima semana. Sí, adelante. De tanto picar piedra, de repente un día me dijo, ¿cuándo vas a volver a Mazatlán? Uh-huh. Y entonces ahí dije yo, ¡yes! El próximo... Usted ya sabe lo que quiero decir. Sí. Cuando dijo eso,
Dije, no, ya, ya. Es que es como pesca de... No, no es ir a cazar, es pesca como de mosca. Uh-huh. Te tienes que quedar ahí inmóvil, inmóvil. Y cuando se acerca, entonces... ¡zas! No, y estoy de acuerdo es con lo que dicen. Los dos. Bendito sea Dios, soy casado. El silencio. De esas sí. De que terminas el cine y vas en el carro. El silencio te ayuda un chingo. Vas en el carro y te dice, ¿a dónde me llevas? Y tú. pero, ojo, muchacho, no hablo de silencio literal, así no, no es silencio, silencio. Perdón, soy un hijo de puta. No es silencio, silencio. Es no estar siempre atosigándola. Es que la mayoría es que de los vatos las atosigan. Puedes atosigarlas, pero nunca se tiene ella que sentir acosada o que tú quieras algo de ella. A huevo. Simplemente es... Vamos a suponer que usted sea... Qué fea vieja sería yo, pero bueno. La molita. La molita. Así es. Ah, bueno. ¿Qué pasa la morra? ¿Qué está tomando, no? Porque, pues está tomando bucanas. Eso está bien bueno. Y la queso. Los frijoles. O sea, siempre cosas... Siempre dirigido hacia otra cosa, no hacia ella. No a ella, no. Pero ella es la que está... Señorita Molly. Sí. O sea, entonces, a ver, voy a practicar. Oye, esos frijoles... ¿Es lo único que te vas a meter a la boca hoy? ¿Así más o menos? ¿O estoy muy directo? Ay, no, ojalá que me unos apachurres. Porque no quiero una tostada. No, es que estamos hablando... Compadre, es un compositor y tienes que tener esa... Pero eso, yo lo hago, lo de las canciones surgen una vez que ya obtuve todo lo que quería. A la verga. Damn. Esto me gusta. No, antes, ¿cómo? ¿Sí? Espérame. Digo, te salió la experiencia. Y empiezo a escribirles cosas de por qué me equivoqué, por qué se equivocó, por qué resultó, por qué no resultó. Obviamente, como todo un orgulloso que soy, nunca me he dado la vuelta a decirles, te compuse esta canción. Jamás. Nunca. No, nunca. Vato, uno pensaría que sería infalible llegar con una morrita y conoces la rola tal. Sí, te le hice a ti. No. Chitrapeador. Sí. No puedo. Ya es cubeta. Yo siento que es contraproducente, pues. O sea, imagínate que le hagas una canción a alguien. Sí se las ha hecho, pero no les has dicho. Pues, ¿por qué cree que le fue a usted como le fue con la mujer que le compuso la canción? Sí. Pues fue y le dijo que le había compuesto una canción. Pues dijo, wow, hasta las canciones me componen. Sí. Oh. Qué mujer tan interesante soy, creo yo. Pero no la había escuchado. Y ahora me pueden componer más. Y entonces me voy a esperar a que más vatos me compongan canciones. Me pincho. Así, el cerebro es diferente. Sí. Ahora, de mis exes que han cruzado por mi vida, si yo en este momento me las encontrara, les diría, gracias por cada canción que me regalaste. Y les daría un abrazo. Fuerte y apretado. No. Como agradecimiento. Es como yéndose a escarpear. Y cuando te despega, le haces. Porque ha sido muy especial conocer las personas que he conocido. Me han aportado a mi vida cosas muy bonitas. No podría juzgar a ninguna de ellas. No podría decirles, eres esto, eres aquello. Simplemente fueron ellas mismas. Yo fui yo mismo. Y creo que he ganado al haberlos conocido. Qué chingón. Bueno, tú tienes una ventaja, güey. Las canciones no puedes saber a quién se le hicieron. A menos que sea muy específica la canción, como Penélope. ¿No? O sea, si les dejas Laura González, no vales para ver. Sí. Pero no, sí, cuando es un monólogo tirándole mierda, saben que son ellas las personas. Y les cambias el nombre, güey. Pero saben. A mí me ha pasado que cuento historias aquí y me escriben, hijo, tu chingada madre, ¿sabes? Y le dije, no. Vato, yo una vez en Merequetengue, conté Sara las hamburguesas y estaban los papás de Sara. Sara Landia, yo me acuerdo de ese. Pero Sara, se llamaba Sara. Sí, y ella y el nuevo güey. No se llamaba Sara. Cambié el nombre. Pero, o sea, sabían que eran ellos. Y yo acá cagándome en los papás de Sara y en el hermano. Pero el del baño, el que pusieron el baño Lolo en la sala. ¿Y ajá. Y estando ellos ahí. Estaba echando ahí este... Y yo tirando mi monólogo. Que usted decía, si yo los escucho a ellos me escuchan a mí. Yo no los había visto, ¿eh? Fue al bajar, los voy viendo con una cara de este tamaño. Y dije, no les gustó el show. La vida da muchas vueltas. Ya me fui. Me subí a mi caballo, les dije, ¡au revoir! Y me fui. Me acordé de algo. Esa muchacha al que le mandé la carta. A la...
¿Cómo era? En algún momento cuando terminamos, a los 4 años me la encontré y me dijo estas célebres palabras. Métemela entera, Espinosa. Me dijo mi mamá que qué bueno que terminamos tú y yo. 5 años después, me hago autor conocido y me empieza a ir muy bien. Y me la encuentro de frente. Y se había casado y su vida no iba bien. Ok. Y sentí un deseo enorme. Ay, güey. Pero un deseo enorme cuando me la encontré de frente, con su carita triste. De darle un cabezazo. Cuando me pasó, me di la vuelta y estuve a punto de decirle... Hey. ¿Qué te dijo tu mamá? ¡Oh! Hubiera estado bien mal. No, imagínate que se hubiera acercado al amor y te hubiera dicho... Dice mi mamá que vivió... Que vivimos abajo de un puente como vagabundos, que la cagamos. Que al parecer. Que al parecer se equivoca. Sí. Se equivoca. Pero que es de humano cerrar. Sí. Y que si tienes algo de pan para comer. No. No, qué chingón eso. Pero en ese tiempo, honestamente, no pensaba como pienso hoy. Creo que hoy soy un poquito más maduro. En ese tiempo sí hubiera tenido deseo de darme la vuelta. Ahorita, repito, este momento no. Yo creo que te hubieras arrepentido después de que, creo que qué mierda sí. Me vi. Sí. Porque eres buena persona. Yo no. Sí. Yo sí lo hubiera dicho. Sin pedos. Yo le he dicho, ¡ja, ja, 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 ja! Y lo prende la Harley. Sí, la Harley y ahorita así 2 billetes de $100. ¡Mole, no los agarres! No, pero es que eres un caballero. Ahí te va para tu mamá. También existimos mierdas, pero yo creo que también nos ha tocado la vida. Yo lo he contado aquí en los programas que lo que acabas de decir tú es muy importante. La mujer es parte de la forma de ser de un hombre. La mujer te va, un hombre, heterosexual, te va a ir curtiendo. A mí me pasó que yo era muy el gordito amoroso, lo sigo haciendo, pero el que aquí en mi pecho. Y 2, 3 morras en prepa y carrera me la jugaron gacho. Y me volví, no mierda, pero un poquito más resentido de que ya no entregaba todo, ya no era tan apasionado. Hasta que encontré a mi señora esposa, que fue la que me dijo, yo sí te doy todo y te cuido y ahí entregué todo. Pero hubo un tiempo que era yo como que, no, no voy a entregar todo, que decía, ni todo el dinero, ni todo el amor, porque van a chingar. Me la pasaba bien, pero también me mandaban a la chingada. Pero le agradezco lo que acabas de decir ahorita a esas mujeres que me hicieron... La mole, o sea, que oye, me hirieron o me despreciaron. Porque también decía, no, huevo, tienen que andar conmigo, no es ya huevo, güey, o sea... No, y aprendes un chingo. Yo aprendí un chingo de todas esas mujeres. A mí siempre que me dicen, ay, ¿quién te hizo tanto daño? Pues daño no me hicieron, no, me forjaron en el cabrón que soy hoy y la neta me encanta mi vida. Y no sería quien soy si no hubiera tenido esas experiencias. Yo les agradezco. Agradezco lo que me hicieron. Señoritas, agradézcanse tú. Laura Elizabeth, secundaria 33, si me estás viendo ahorita, gracias. Te la pelaste. Gracias. Sí, Iván, el Chiches Martínez ha triunfado. Yo no les agradezco una chingada, váyanse a la mierda. Sí, no, váyanse a la mierda. Espero que les esté yendo muy mal. Muy mal. Así que el vato lo perdió todo en pandemia. Sí, ojalá. Y que la vieja. Vendré un cigarro. ¿Alguien fuma un cigarro? No son míos, pero. No, yo estoy bien. Oye, saludos para Alexis Bujoli. Temach, saludos. Mándale. Va, saludos. Ajá. Franco, ¿ya visita Pachuca? Sí. Eres el mejor temach. Ululululululú, dice el Belial 69. Enrique Ortiz, nos vemos en Vancouver, Canadá. ¿Se abrieron nuevas funciones en Vancouver y en Toronto? No, en Montreal y Toronto. Montreal y Toronto, por eso te digo. Montreal y Toronto. Y se abrieron nuevas localidades. Fíjate, nos fue tan bien que le dije a Chucho, abre más boletos. ¿Cuántos más? 2,000 más. La gente se lo merece. ¿Cuántos caben en el lugar? 2,300. Ok. Y vamos a abrir 2,000 más en West Virginia. Ahí nos vemos pronto, gente de West. Vamos, bien empinados, güey. Vamos como 320 boletos, güey, chile, güey. Carnal. No va a salir ni para la gas, güey. El 28 de julio en Charleston, West Virginia, allá los huevos. No dejen morir esa. 2,000 boletos nuevos estamos abriendo para todos ustedes porque se acabaron los 320 que abrimos de inicio. Le dije a Chucho, abre 2,000 más. Chingue su madre. Carla, nomás puedo decir rapidito, nos vemos en Matamoros, más gente de Matamoros, terminando el show,
no vamos a fiestas en brechas, no nos pongan cosas en la cabeza de que no puedes ver hasta donde te llevemos. No se va a hacer. De ahí nos brincamos a Brownsville. Saludos a Jesús Ramírez y a su esposa Karina, que le va a dar su regalote porque hoy cumple 43 años. Ojalá que sea... La edad de Cristo. Que sí. No, 43. Me 43. Pasé 10 años. 10 años después de que lo crucificaron, perdón. Esperemos que sea un buen regalo, que hoy te toque cofre y mofle, como dice mi ¿Qué sería un buen regalo? Para un güey de 43. Mi esposa cumple años el viernes y estoy pensando entre un hot dog de Super 7. No. No, ¿verdad? O, no sé, una marucha. Eso. Eso, ¿verdad? Que la caliente cuando ella quiera. Y fantasía de plata. Oh, oye, ¿sabes qué, compadre? Suena feo, pero ¿por qué no regalarle dinero? Es que siento que ella se compre lo que ella quiere. Regálale 200 pesos, güey, y dile, dale sin su madre como tú quieras. Mi vieja se queda con él. El otro día le regalé unos Jordan, 10 americanos, y dice que no le quedaban. Okay. Le regalé un PlayStation 5 que no le gusta. No lo juega. Oye, se queda los... Oye, te estoy regalando con un jersey 2XL. ¿El asador nuevo le gustó? El nuevo asador dice, no me gusta la carne asada. Digo, nada. Madre. Y dos boletos para ir a ver a los Raiders en Las Vegas. Y este... ¿Y el VIP por un año de Hong Kong tampoco le gustó? Tampoco. Dijo, es un pinche putero. Y le chingue. Le digo, bueno, te estoy regalando cosas. Ya no quiere nada. No quiere nada. Le dije, ¿qué quiere? Tiene que colaborar, güey. ¿Qué es Sephora? ¿Qué chingados es eso? Eso es un robo de dinero. Eso es el Afore, güey. Oye, ¿qué opinan de los otros, los asexuales? Dice Janiel. Janiel, yo creo que hay 8 asexuales en el mundo. Ahí viene el vergazo. Y los demás le pegan a la mamada. O sea, sí, yo era asexual. ¿Qué es asexual? Los que no cogen. Ok. Pero suena... No, es que a mí no me gusta coger. Pero los que no cogen por decisión. Ajá. Sí creo que haya como 8 o 12 en todo el mundo y los demás le están pegando a la mamada. Necesitamos coger. Ahora, yo, ¿sabes qué? Creo que son como yo, que he dicho, cuando estaba así morrillo en prepa, decía, no, a mí no me gustan así guapas ni chichonas. A mí ni nalgonas. No, güey, ni nalgonas. Ni nadie me quiere, güey. Qué güey va a estar cogiendo, güey. Así fea, estoy bien, güey. O sea, yo para qué la quiero ahí toda bonita y buen pedo. No, así solo. O sea, yo soy asexual, güey. La jalo, hermano. Yo prefiero mejor la coladera que una mala cadera, güey. Yo no sabía que existía eso asexual, que no. Sí, güey, gente que no necesita, o sea, que dice, al chile yo puedo no coger. O sea, conozco varios asexuales, pero no por voluntad. Esto es un tema muy... No, tranquila, Rachel. Rachel estaba bien cabrón. Quisiera que ustedes, digo, si no lo quieren comentar, ahorita en Estados Unidos entré a un baño y hay baños para mujeres y hay baños para todos. Así dice. Ah, el baño neutral, ya están ahí, ya están puestos. Pero sí se siente la chingada que entres al baño ese, entré yo y estoy orinando y la chica de lado tiene el pene más grande que yo. O sea, sí, estoy, ay, güey, o sea, sí me sentí como que... Le dije, oye, amiga, qué gran clítoris tienes, ¿eh? Pero sí me saqué de onda porque pues yo estoy hecho a la antigüita, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Y ya hay baños de mujeres, pero no hay de hombres, sino es mujeres. Y era una como tipo restaurante y era como all togethers. O sea, no hay de hombres. Eso no hay de hombres. Discriminación. Eso ¿no? Es discriminación, pero era uno para mujeres y uno para pues, asexuales, mariposas, todos, Jedi, todo. Había de todo, había Ewoks, de todo, Gremlins. Pues está gacho para los que no son hombres. Porque, o sea, uno como hombre entras a mear y te vale verga. Te vas al otro lado. Ajá. Y mi mamá, güey, el baño de hombres, por ejemplo, en los aeropuertos. Digo, mi respeto a las mujeres, pero es pinche 2 horas para mear y el vato es... ¿Qué onda, compadre? Sí. Vámonos, vale. Vale, vamos. Yo creo que por nunca entré en un baño, siempre he dicho, nunca entré en un baño de un concierto de un grupo de hip hop, o sea, afroamericano. Si tú eres un vato que eres, no eres de esa raza, no entres. Méate así en el concierto. Mejor que el trauma. Yo entré, güey. Era un concierto de Ice Cube. Y haz de cuenta que era un nido de caramuelas, compadre. ¿Se has visto los nidos de caramuelas? Yo saqué mi chinga. Aquellos reyes sacaban aquellos. No sé, escuchaba. Se agarraban así como que está. ¡Cálmate! Dice que esto es para. Se están alistando para ser bomberos o qué pedo. Y llego yo con. Pues con Juanito. Sí, o sea, sí. ¿Sabes qué es? Es entrón, pero no es. ¿Culo no es? Sí, yo empecé a hacerle así como que para que se vieran miados, güey. Pero sí, está cabrón, güey. Nunca entro. Entonces yo cuando voy, me gusta mucho el hip hop, cuando voy a conciertos me meo mejor en el concierto. O me llevo un vaso, te lo pones así, ahí meas. Bueno, vale. Saludos a Tian Díaz, nos vemos en Anaheim. Primera vez que los veo en vivo, dice Daniel Villalobos, bienvenido. Nos vemos el próximo viernes, qué chingón. Ah, con la canción. Ah, barras. Arriba los compas, dice el Gregory.
Ayer fue mi cumpleaños. Quisiera que me saludara el maestro Espinosa Paz, dice Ramón Oyoki. ¿Cómo? Ramón Oyoki. Compa Ramón Oyoki, le mando un abrazo grande, fuerte y apretado. Saludos. ¿Cómo su apellido? Sí. Oyoki. Y saludos al compa Temach, dice. Saludos a mi hija, Mía Cristal, que le eche ganas a la escuela. Mía, si no quiere, no le eches ganas. O sea, al chile tu papá era bien pinche burro y míralo, le va bien al cabrón. Vende tomate fresadilla, tiene dos. No te creas, no, échale ganas, Mía, ponga atención en clase, respete mucho a sus maestros, porque son de Stockton, California, y en Estados Unidos ya andan bien bañados los alumnos, güey. Ah, que acabo de ver un video de un al maestro. Le pegó una putiza a la maestra porque le quitó su Nintendo Switch. Ah, cabrón. Pero putiza, güey. Sí, primero le empujó y ya en el piso le puso un patín y dos, tres sopapotes en la nuca, que yo sepa está prohibido el golpe de conejo en el boxeo y es por algo. Y luego además, ¿te fijas cómo va corriendo y alguien de la misma escuela ve y con una calma que van a separarnos? A ver, tranquilo. Sí, no. Oye. Ah, te mamaste, güey. A ver, perdón. Están bañados. Ahora sí. Hombre. Sí me siento en Monterrey. Carnal, ándale. Esto es Monterrey. Oye, vas a decir que como chingo, aquí sin carne asada. No. ¿Me regalas el pan y molada? Claro que sí. Es que la mía se la tomó Espinosa. Permisito. No te creas. Oye, hablando, compadre, tienes concierto el 24 de marzo. 24 de marzo aquí en Arena Monterrey. Así es, ahí los espero. ¿Nos invitan? Chingo, güey. Sí. Vamos, cantamos una rolita. ¡Jalo! ¿Estamos aquí el 24? Déjame echar cosas. Ya estoy acá dos y ¿de diciembre sí? De marzo. Ahí está, compadre. 24 de marzo, Arena Monterrey, El Muchacho. Sí estamos, ya valiste madre, sí. Sí estoy. Voy a ir. ¿Y cuál voy a...? Voy a cantarle de viernes. Pero la voy a cagar, o sea, que sepas Franco, que la voy a cagar. No me quiero ver arrimado, pero si estamos, vamos a ir y... Ahí, el silloncito. Un silloncito, güey. Somos cuatro, güey. Somos cuatro. Unos poquitos. Bueno, va a venir el Temach también, güey. Los invitamos, ¿de veras? ¿Seguro? Sí, vamos a ir, güey. ¿No sabes el alacrán que te estás echando la espalda? La de... Sí. Me aprendo la suya, la rolita, la de... La que le hizo a la mujer esta. ¿La cantamos? La de Trova. Nah. ¿Ahí? Nah, mames. Ojalá que la... No, neta. Está buena la rolita, me gusta mucho. ¿La de Sin Rencores? Sí, esa que... Ojalá que en tu casa se te vaya la luz. Está buena esa. Te la vas a aprender, güey. Sí. Puto el que lea. No, es que yo sí voy a leer la tuya. Para no cagarla, güey. Oye, es que tiene que la lea. Yo me pongo nervioso. Te estás metiendo en un... Porque de repente, no, a ver si no te... Señor Espinosa, es que el señor Franco Escamilla pidió una de Black Label y que a su nombre y que está poniendo más aguas minerales, que cómo, no es posible que... No, yo soy bien naco, güey. O sea, yo llego diciendo que te conozco. Y... ¿Cómo que no tengo mi pinche pulsera para entrar donde yo quiera? ¿Dónde está el baño de Espinosa? Voy a entrar a ese baño. Así, güey. ¿Para qué? ¿En tu casa? Y llegas y estoy en tu camerino así, en calzones, güey, viendo la tele, güey. ¿Cómo que no hay un enano sirviendo? Vestido. Muchísimas gracias, güey. En casa tu madre me di toques yo solo. ¿Estás en casa entonces? 20, al sábado se casa. Con el chef, el de barba. Ya sola. 24 de marzo, Arena Monterrey. Para que no se la pierdan. El amor se termina. Póngalo en una playera. El amor se termina. Me quemé. ¿Cuándo llega el primer recibo de la luz? Así me dijo mi abuelo. ¿Cuándo qué? Cuando llega el primer recibo de la luz, así decía mi abuelo. Okay. Y vivió a la larga edad de los 43 años. Porque mi abuela lo agarró, vergas. Oye, carnal, este es Arrachera y Ribaicito. Chistorra, que cuenta muchos buenos chistes. Ese es chistoso. Es chistosa. Y este es salchicha polaca con jalapeño y queso. Badón. Muy rico, ahorita lo prueben, ¿eh? Mmm. Y es un que... ¿Sí son de carne asada? Sí, no, yo sí, yo por eso vine y hice mi berrinche de nadie me dio carne asada. Uh-huh. Llevo todo el mes pensando que voy a venir a Monterrey y no había comido carne. Y en menos de 24 horas te conseguimos carne asada. Uh-huh. En Monterrey, siempre he dicho que cuando haces una carne asada... Una práctica tiene. Ahí salen todos los pinches negocios que nunca se van a hacer. Compra plátano. Me manda ya, ¿no? Un poquito de... Gracias, compadrito. Muchas gracias. Compadre, si tienes más limonada. Claro que sí. Ahí te la traigo. Que me la pueda traer un enano, por favor. ¿Si la carne está o no? ¿Se le gusta cosa? ¿Ustedes les ofrezco algo más? ¿Yo? ¿Para usted? ¿Usted no. Está bien. ¿Quiero otra limonada? Si hago carne asada, sí. Para ti, Espinosa, una disculpa. ¿Gustas más limonada? Sí, como quieras. Limoneta, claro que sí. Ahí viene. ¿Cómo quiere usted? Que diga, no quiero. Ah, bueno. Voy a traer un pinche vaso con agua con tierra. ¿Qué es lo que se me nació darle? No soy mucho de cocinar, ¿eh? Trabajé de cocinero un tiempito y le tengo tantita fobia, sobre todo a lavar platos.
No sabes cómo me pega ese pedo. Y tengo por disciplina, y se las paso al costo, Gaby puede dar fe y legalidad, y mis hijos, que yo siempre lavo mi plato. Así termino de comer, tiro residuos, lavo mi plato, y mi vaso, mi tenedor, le pego a mi vieja y ya. Aquí va. Sí, donde no marque. Abajo la... Si no, ya le faltan dos costillas, güey. Yo no. ¿Usted se cocina? Sí, pero yo no uso platos. Yo lo que hago es pongo periódico en el suelo, comemos lo que caiga, quitas el periódico, como si fuera pajarito. No, a mí me gusta mucho hacer carne asada. Sí, yo soy un hombre que... Aquí en Monterrey es mucho de atraer a los amigos. Te digo que haces negocios con tu amigo de la infancia que no van a... ¿Sabes que estás haciendo carne asada? ¿Qué onda, cabrón? Oye, güey, a ver si nos juntamos para platicar. Te traigo un negocio, mira. Quiero poner un negocio de mariscos, güey. Imagínate, traemos mariscos de Culiacán, güey, frescos. Y ponemos unas mesas de carta blanca y ponemos música sinaloense. Le dije, hay 270 negocios de esos aquí en Monterrey, carnal. Ok. No, pero el de nosotros va a pegar, ¿por qué? Porque, y luego, oye, güey, trae unos polvos que... Digo, no, bien, bien. Unos licuados, güey. Te tomas en la mañana el licuado y comes, y en la noche te tomas el licuado y bajas de peso, güey. Y le dije, ya, hay gente que vende eso, güey. Total, terminas peleándote el último. Pero la carne sabe, sale rica, ¿no? Ya desde que no, nunca me quisiste apoyar, es un hijo de tu puta madre. ¿Sabes qué me han dicho varios? Confírmeme la raza en los comentarios, por favor. Que es muy común que estén los amigos en una carne, que están cotorreando. Risa y risa, porque eso hacen los hombres cuando se juntan, tan cagados de risa. Uh-huh. Ya sea con, ¿te acuerdas cuando este pendejo hizo tal cosa? O estaría chido que pasara esto. O te imaginas a este pendejo haciendo esto. Pero algo que me ha dicho mucha gente, que es muy común en las pedas actualmente, es que están risa y risa y de repente un güey dice, deberíamos hacer un podcast, güey. ¡Te mamaste, güey! No sé si sea cierto que la raza de repente, güey, deberíamos hacer un podcast, güey, al chile. Sí la rebanamos más que la mesa y los hermanos y los cotorros, güey. O sea. Y te voy a decir algo. Puede ser, güey. Pero la banda luego le da frío y se rajan, güey. Pero al chile, si tú y tus compas quieres un podcast, háganlo. Yo se los he dicho. Cada a los mares, ¿eh? Cada dos minutos hay un nuevo podcast, güey. Hay más que Tim Hortons y Starbucks podcast aquí en Monterrey. Cada vez que alguien aplaude, nace un nuevo podcast, güey. Sí. Hagan su podcast. A mí me ha dicho que estás en el antro y viene el mesero, te pone las aguas. Y dice, oye, mule, saludos para... Digo, no lo tomen a mal. Este güey es de allá... Llévatelo ahí con Franco, este güey de allá. Un chaparrillo que es el que limpia las mesas, güey. Está bien pendejo. Y nos juntamos en casa de este güey, del McAllen. Y yo así que, esperando el whisky, yo, ajá. Este güey y yo nos juntamos los lunes que no jalamos a platicar puras pendejas. No, me nos cagamos de la risa, güey. ¿Y qué pedo? ¿Por qué no se graba? Es que nomás tenemos un celular. ¿Conejo? Grábate con el puto celular y súbelo. Te podemos invitar al primer podcast. Le dije, empieza a hacerlos y voy. Pero hazlo, te lo vuelves a topar. No que vaya todos los días a los santos, pero te lo vuelves a topar por otra cosa, ¿no? ¿Qué onda? Nada, no pudimos. ¿Por qué? Ah, pues que este güey no pudo ir porque su mamá se puso mal. ¿Verdad? Una mamá así. Son un chingo de gente diciendo, confirmo, sí es cierto. Y si hacemos un podcast. Y organizar un viaje que nunca se hace. ¿Qué, Mazatlán? Les quiero confesar una cosa. A ver. Yo tengo 3 podcasts grabados. Hace 5 años que los grabé. ¿Solo o con quién? ¿Tú solo? Me dio miedo sacarlos. No, con algunos artistas. Hace 5 años. ¿Con quién? Por puro morbo. 5 años. Ana Bárbara. Río Roma. Ok. Y tuve miedo. No sé, tuve miedo. No me animé a sacarlo. Hola, sácalo. Ya de sacarlo. Sí. ¿Pero miedo por qué? Pues, ¿qué decían? Son componiendo música, componiendo canciones. No mames, güey. ¿Qué? No hay podcast de eso. Ah, pues yo hice hace 5 años. Ahí tengo las grabaciones. Deberías de sacarlo. Es que mejor no. ¿Por qué? No va a pegar. Esa idea está bien pendeja. Y mañana Franco. Mañana Franco. El nuevo podcast de Franco, componiendo. Francomposiciones. No, güey, sácalo. Pero sí, ya sí, mañana. Y está muy interesante porque hicimos canción inédita ahí. No, pero imagínate con la Navarra.
Me respeto por la señora. ¿Me lo tiro, Pren? Güey. Y Río Roma. Hace 5 años. ¿Rochito? Bueno, hace 6 años hice una canción que se llama Llévame, que fue con mariachi y reggaetón, que todo el mundo me juzgó. Hace 6 años. ¿Mariachi y reggaetón? Sí, ahí está en YouTube. ¿Estás marihuana o qué? Carnal, ahorita hacen. No, ya. Corridos tumbados con reggaetón. ¿Eh? Sí, ya, ya. Ahorita hace 3 años, eso fue hace 6 años. Hace 6 años, ahí está el video, va para 7. Güey, saca ese podcast. ¿Sí lo saco? Ya. Mira, la banda está diciendo que sí, güey. Yo lo escucharía. Imagínate. Perdón, no es podcast. ¿Mm? Es que también tiene video. ¿Y cómo se le llama? No, no, está bien. Ahora se le dice podcast aunque tenga video. Ah, bueno, es un video. Podcast es ahorita, te grabas un micrófono estéreo. Este, y que te esté bien. Y a doble cámara. ¿Mes? ¿Qué? Suena de puta madre. Saludos. Qué chingón que estés con el compa Temach, dice el Jixer. Que saque abridores. ¿Cómo que saque abridores? ¿Qué es eso? Yo empecé en TikTok dando consejos para los morros, diciendo ese tipo de cosas. Morro, no le estés regalando flores. Okay. Mejor. Ponlo en escribe, no le escribas. Ah, estás bien bonita, ¿puedo salir contigo? Escríbele, no mames, se me hace que se te escapó el perro. Escríbele algo que. Lo que sea. Diferente. Entonces me decían, ¿qué le escribo? ¿Jala eso? Sí. Sí, una vez yo me aventé uno. Correas de perros. No mames. Fue el descontextual. Yo le digo sacar las cosas de contexto. Que la morra quiera saber de qué estás hablando. Ajá. Si tú llegas y le dices, estás bien bonita, contemplando que las morras de hoy en día reciben 100, 200 mensajes al día de estás bien bonita, vamos a salir. Uh-huh. De repente hay un pendejo que te pone correas de perros. El primero, 8 kilos de jitomate. A huevo te contesta. Claro. A huevo. ¿Qué son 8 kilos de jitomate? Y luego ya no le contestas. O le dices, a ver, haz la prueba. Voy a hacer la prueba. Este es infalible. Es el inicial. 8 kilos de jitomate. El pedo fue que después me empezaron ya todo lo que yo explicaba, un chingo de cosas de comportamiento, de la antropología, de los changos, de por qué nos comportamos así. Y los vatos, todos, todos los ¿comentarios? Comentarios. Abridores, abridores, abridores. Y que me hacen emputar. Y me agarraron en mis 5 minutos, entonces los empecé a cagotear. ¿De qué sirve? El abridor, sí, como para abrir conversación en Instagram. Tu primer mensaje. Sí, porque me imagino que 249 pendejos les quedaron a la misma morra poniéndole 8 kilos de jitomate. Ajá. No entendieron que era un ejemplo nada más. Exactamente. Entonces me emputé y les dije, cabrón, ¿de qué te sirve? No sirve. Si se mete la morra y tienes acá todas tus fotos... No haces ejercicio, no te mejoras, no estudias, no eres chingón, no generas relaciones con amigos, no generas relaciones laborales, no trabajas. Pues lo que le pongas a la morra te va a mandar a la verga. Entonces no sirve para nada. Entonces se lo agarraron de mame un rato porque como si me exalté, pues ya era para hacer enojar al Temach. Y luego pues ya se volvió chiste. Porque si me contestó. Entonces ya... Me puso un signo de interrogación. Y si no le contesta, se va a quedar más. Ah, chinga, pues, ¿qué? Se cargó mi celular. Seguro que no se va a cagar. Un poquito, pero es que ese es el chiste. Y yo creo que aquí mi compadre me va a dar el punto. No es tan grave que se enoje contigo. Seguro que vives pero con una mujer. Pero hay dos cosas aquí. A la que ella quiere contigo, no tienes que hacer nada. Es que ella quiere. Ok. Le voy a poner a una chava ahorita eso. La que ya quiere contigo, no hay que hacer nada. Es que ya quiere. Ahí no se trata. No, aguante, aguante. ¿Pero qué estás haciendo? No, no aguante le escribo nada. Eso es lo que llamamos tensar el arco. ¿No le contesto? Eso que hiciste, escribo, ella ve el typing. Ajá, gracias. Y luego no dices, dice, ¿qué es eso? O sea, me voy a tener un pedo, ¿eh? Es generar expectativa. Te vas a hacer caso, un poquito si de expectativa. Si me divorcio, güey, es tu pinche culpa. Nah, ¿cómo te vas? Pero aquí... No te van a divorciar por una pendejada que te dijo el Temach. A una nalga. A mi vieja, güey, pues aquí no. Ah, pero esa no cuenta. ¿Por qué no? Porque pues ya... Pues ya está ganada. Mira, Kendra Lost. Vamos a poner Kendra Lost. Por eso llegamos a la conclusión de que no funciona, porque entonces empezaron a decir, oye, y a mucha gente le funcionó. Aquí es donde dice Temach, tienes razón. ¿Por qué tienes razón, Temach? Eso pasa. Yo siempre digo que el Temach es un gusto adquirido. ¿Ya me contestó?
Oye, mira. ¿Ya puedo contestar a qué me refería? Sí, okay. Ya tensaste el arco, ya tira la flecha. Voy a poner, llegando te explico. Y te va a estar esperando. Y te va a decir, ¿qué es eso? Te va a prestar toda la atención y cuando le digas, se la va a pasar muy bien. Yo lo acabo de poner a una amiga mía que se llama Kendra Luz. Le puse, oye amiga, ¿do you like mashed beans? Frijoles machacados. Vamos a ver qué nos dice en Twitter. Ojalá que nos conteste. Va a decir, ¿qué dice this fat bastard, motherfucker? Pues sí, pero por lo menos te va a ver y te va a... No va a pensar, ay, otro más que otro dice, que estás bien bonita. Estás, que no, estás le bien Ricarda. Pero oigan, jóvenes, hay una confusión aquí. Es que esos experimentos no se pueden hacer con alguien que ya quiere contigo. Es que eso, pues si es que ya quiere contigo. Es que esa es la premisa, no importa lo que digas. Si ya quiere contigo, se ríen. Te enganchan, te hacen la plática, así, ay, jajaja, ja, ja, no sé qué, ¿de qué habla? Porque va a la morra no se engancha por lo que tú le digas. Es lo que dice el compa. La morra va, se mete a tu perfil, ve tu foto con Franco Escamilla y la mole y dice, ah, ay, me caes muy bien. Van y te escanean primero. Los vatos no hacemos eso. No. Los vatos, te metes al Instagram, ves una foto que está culona, vámonos, ya no tienes que ver más. Las morras te estudian todo tu Instagram. Si tú ves acá, si el traje de baño, ¿qué pasó? Ah, tu micrófono, te lo subes tantito. Se escondió. Pero tienes como sí, lo que dices tú, las morras, uno como hombre, es, bueno, yo no, estoy casado, pero las mierdas de hombres que no están casados ven luego el Instagram y dicen, estás bien Ricardo. Pero ¿por qué no ve que es una, no sé, una editora de ingeniera? La morra hace unas partes del Tesla nuevo y la chingada. No sabemos. Eres machista por no fijarte en eso. Sí, es cierto, soy un pinche... ¿Por qué? ¿Por qué no me fijo en eso? Bueno, yo no, los cabrones. Sí, ellos. Yo sí me fijo, ah, esta chava, qué bonitos zapatos. O sea, yo soy más de ese tipo, ¿sí? De los codos, los tiene así como que cenizo. Que estén así como con harina. No, están bien cenizo los codos. Ah, eso tiene, te prende, cenizo. A mí me prende que tengan como yo, de que resistencia a la insulina, ese tipo de cosas. No se crean, soy comediante. Saludos para Tavo y Areli desde Houston. Perdóname, me brinqué unos. ¡Houston! Teníamos un problema. Ay, son un chingo de mensajes. Ya no manden mensajes, Raza. Ya no manden mensajes. Oye, son no. Un chingo. La gente está vuelta loca con los invitados. Sí. Mira, Dante Ríos, que Temach me mande un no, mi compa. ¿Cuál es ese? Dante Ríos. ¡Dante Ríos! ¡No, mi compa, no! Así nos regaña. Sí, pues es que es el regaño porque justo me dicen, oiga, mi compa, es que mi ex me puso el cuerno con mi hermano. Tuvieron un hijo y volvió. ¿Cómo le hago para mantenerla enamorada y que no me la vuelva a robar mi hermano? Ay, güey. Ya les tengo que decir, no, mi compa, no mames. Ese sería, no, mi pendejo. Bueno, ahí ya no hay pues soy más amable. Pues sí, ya se cogió a tu hermano. Imagínate. Pero ya deja tu solución para ella, solución para uno. Es que ese es el pedo que yo siempre ataco. Los hombres tenemos bien poquito amor propio y bien poquita autoestima y nos sentimos que no valemos y que tenemos que aguantar esas chingaderas. Y Lola... Chingo de hombres aguantando pendejadas. No sé si lo han visto en su alrededor. Yo sí me he tocado. Mira. ¿Tú? Aquí le vas a mandar mensaje. Ya está poniendo el 8 kilos de jitomate. Dos de cebolla. Me declaro, les confieso que no es necesario eso. Ok. No, confieso. Pero está chido, está chido. Para mí. Para mí. Aquí. Para ti. Para mí, para mí. Pero para un chavito de 21 años. Sí, exactamente. No, pues yo los que creció en la pandemia, que de repente no tuvo compañeritas en la escuela, le cuesta trabajo y dice, ay, ¿cómo le escribo para que me conteste, para generar algo? Sí. Y en realidad, pues ese era mi pie de entrada, era mi puerta de entrada porque pues así funciona el cerebro del hombre. El hombre quiere la solución práctica. Si yo me aviento mi rap de mira, las mujeres les interesa, el hombre... que se trabaja, que es chingón, que tiene estas características. Me dice, a mí me vale verga, a mí resuélveme mi problema, pelón. Después me tiras tu choro. Entonces le digo, ahí te va el pro, te lo resuelvo. ¿Te fue bien, verdad? Sí. Ah, ok, entonces ahí te va ahora sí mi choro. Te voy a explicar por qué. Para que después tú lo puedas hacer. Para que más bien tú entiendas cómo funciona el mecanismo de comunicación con las mujeres, que no es igual hablar con una mujer y comunicarle a una mujer que comunicarle a un hombre. Ahora... Estás diciendo algo bien cabrón. La pandemia hizo que las nuevas generaciones tuvieran, yo siento, un poco de más miedo después de la pandemia. Antes de la pandemia. La pandemia, el Instagram y el OnlyFans desmadraron un montón de relaciones y posibilidad de relaciones para los hombres jóvenes. Es cierto. Yo, de todo Latinoamérica, es más, del continente.
Y antes, Leonorinda jalaba por 30 mil al mes en el table dance, que es muy respetable. Okay, y claro. Gana medio millón. Sin que un... sin salir de su casa, sin exponerse. No, y sin oler borrachos y sin que le agarren nada. Está cabrón, güey. Está mejor. Pero, saludos para Tomás Amel, que si le puedes mandar un saludo Espinosa a su hermana Mari Amel. Mari, te amo, bebé. ¡Oh! No andes con nadie, porfa. No, pinche Mari, ya se desmayó a la chingada. Buenas noches, provecho, dice Miguel Ángel. Muchas gracias. Franco, ¿cuál es el mejor DPS en Overwatch y por qué Sombra? No, señor, Soldado 76. A la verga. Qué gusto ver a Espinosa ahí, Franco. ¿Le puede mandar un saludo a mi hermana Denise y a mí? Dice Idali. Denise y Idali, mi corazón entero, la mitad para cada una. No le crean porque ahorita se quería coger a María Mel, ¿eh? Entonces. Saludos también a Idali y a tu compañero Tom. Tom. Saludos de Tangamandapio Espinosa, dice Saúl González. No, Tangamandapio, coma, Espinosa. ¿Se llama? Es Don Jaimito. Don Jaimito. Don Jaimito el cartero, Saúl González. Tangamandapio, Michoacán, ¿no? Sí. Ana Valero, es una compañera de nosotros, güey. ¿Qué quiere? Que ¿qué le quiere? Cagas los huevos, güey. No tienes idea. Odia tu música, tu persona, todo tú lo odia. Hoy iba a venir ella y no quiso venir porque venías tú, güey. Te voy a pedir un favor, güey. Si un día te la encuentras y te pide una foto, niégasela, güey. Enséñale la foto de ella. Enséñale la foto de ella, de quién es la morra. Pero a ver, el que ella tenga problemas conmigo no significa que yo los tenga con ella. No, pero ella te odia. Yo le, sí. Pero yo le puedo dar una foto encantada. No, así no, no se la des, güey, que se joda. No te creas, güey, es que te mama, güey. Díganle a Espinosa Paz que lo amo en mayúsculas, toda naca mal escrito, pero bueno, ahí está, Valero. Está recién operada. Ana. Te mando mi corazón. Acá, mira, y mi ser, te mando mi ser. Que es blanco como... como la leche. Una lámpara. Tantas cosas blancas que hay. ¿Por qué tengo que decir eso? Semen. Sí. Blanco como el queso cottage que tiene atorado ahí. Como la pus. Oye, pero te una cosa. Saludos, Ana. Sí se me hace muy macuarro que estés pidiendo un saludo por mensajito. O sea, deberías operada venir aquí, que vea que... Es tu interés de tu artista favorito. Y ¿está operada de qué? Del cerebro. Del cerebro. No, no. Sí iba a checar la apéndice y se puso chichas, pero bueno. Se confundió y se puso chichas. Adelante, compadre. Yo soy el amigo, soy el hombre que no vale madre, que siempre quita cigarros. Y aquí traigo una caja, completa. Dice Joaquín del Ángel, el Temach nos salvó a muchos. Estoy orgulloso de ser parte de este grupo. Te amamos, tobogán de piojos. Fala, a ver. Ok. Franco, ¿qué opinas del comentario de John López sobre Ralph Barbosa? Ay, no me sé el chisme, Max Aguilar, perdóname. Franco, Gina Lisset es buen nombre para mi bebé que viene en camino, dice Francisco Velázquez. Sí, no. Gina Lisset, ¿no te gusta? No, se me hace muy como de cabaret. Ok. Nah, te creo, no, se llama la esposa de... No. Cabaret francés. Burlesque artístico. De que de $200 la entrada. Sí, yo lo vi. Emanuel López, consigue a KCO. Espérate, güey. Saludos, ahí va la turbochela para mi pastor Temach y otra para el gran compositor. Ah, Kevin Aguilar es el que les pagó la turbochela a cada uno, ¿eh? Ah, pues salvando a Kevin, gracias. Si me cancelan porque digo mamadas borracho, será su culpa. Ándale. Gracias. Que si le puedes a Alfredo Sánchez mandar un hola bebé, ¿cómo has estado? Hola bebé, ¿cómo has estado? Me hace el paro. A mí se me para también. Sí, sí, sí. Pero es normal, ¿no? Tantito. ¿Te gustó? Siempre dices eso, güey. A todas les dices eso. No, es que, a ver, pónganse en mi lugar. Estamos grabando un Tirando Bola, güey, con Espinosa Paz. Y el vato se pone a cantarme, güey, mirándome a los ojos, güey, a esta distancia, güey. O sea. Y uno que es vato, ¿eh? Uno es machín, güey. Pero uno no es de piedra. Exactamente, güey. O sea, te avientas una. Abuses, güey. Te avientas una, pero no eres de piedra. Entonces, yo me acuerdo que esa canción, la de Hola, bebé, ¿cómo has estado? Se la digo con todo respeto. Venía yo en un carro, no era mío el carro, era prestado. Traía una chica que me gustaba y era yo me acuerdo que estaba pegando muy cañón aquí en Monterrey, en YouTube, me acuerdo que... Y la bajé de, no de YouTube, sino en el carro podías poner música de YouTube y estaba esa canción. Igualita. Yo le digo que me ayudó. La morra que, ¿te gusta Espinosa Paz? Le dije, silencio, aplicándola. Okay. Oh, nomás le dije, oh. La morra de que cantando la canción, igual. Pero, y yo callado. Viendo al horizonte. Y la morra, no, te pasaste de lanza. Dije, va a venir a Monterrey.
¿Quieres ir a verlo? Sí. Pues ganes el boleto. Gánese. ¿Cómo me lo voy a ganar? Vamos a meternos a ese lugar que, y voy a dar unos ceritos ahí adentro. Es como una... Son puras casitas chiquitas. Es un mini fraccionamiento. Entramos, la morra. Yo nunca había venido aquí y que se le active el wifi a la vieja. Le digo, ¿qué pedo? Me dice, ah, no, es que una amiga me vendió este celular y era bien putilla. Pero esa canción me ayudó para conquistar. Para coronar. Para coronar. ¿Qué pasó? No, nada. Es que usted todavía me asusté. No, vi a Chucho ahí como corriendo y no sabía por qué. ¿Ya les dieron carne? ¿Ya comieron? Está muy ¿A quién le dieron más del puerco? ¿Nadie? ¿Cómo va hilando todo? Y no, no, para que lo tiene planeado. Emilio Flores, Temach, un consejo para mi amigo Chuy para ligar. No ligue, vuélvase bien verga. Eso, verga. ¿Está? Drey Pérez, qué chingo ver a puro macho alfa y a Franco. Chinga tu madre, güey. No sabe. Luis Aguilar, Franco, dile al maestro Espinosa que le mande un saludo a mi esposa Evelyn, que la amo demasiado. Evelyn, además de que su esposo la ama, yo también la amo demasiado. Le mando mi corazón. Este güey ama todas, güey. Luis Villegas, hoy es mi cumpleaños. De regalo, quiero un beso de mi quesuco de oro, la mole. Saludos. Beso de Lalo Mora de los Invasores. ¡Bonita! Que si le mandas un saludo como Luke Jonathan a José Carlos. ¿Cómo es un saludo como José? No sé. Hola, soy canadiense y no tengo papeles. Saludos a Kevin Telles, el que te mandó la turbochela. Que si le mandas un saludo. ¿Quién es? Es Kevin Telles. Kevin Telles, saludos. Creo que sí fue él. Kevin, ¿no? Chingas. No, hola, era bebé. Otro Kevin. Este es jodido, ¿no? Puede, dile al maestro Temach y Espinosa que los admiro. Todos los traileros que andamos en el norte escuchando los amos mientras manejamos. Traileros. Es larga la noche. Víctor Cisneros. Esos pinches traileros que suben. Mujeres marcianas. Con boobies y con macanas. J. Pérez, saludos para Ricardo Olaché y su novia que son fans. Señor Don Espinosa, dígamelo. ¿Podríamos tener el honor de que felicite por su cumpleaños a Villa Solís, que es su fan de Morelia y Michoacán? Villa Solís, feliz cumpleaños, que vengan muchos más y que nos invites a la pachanga. Saludos. Fíjate, Francisco Piña, gracias a Espinosa Paz, enamoré a una gorita de Nueva York con su perfume. ¡Oh! ¡Oh! Dile a Espinosa que le mande saludos a mi esposa Daena, dice Daena. Carlos Chávez. Bendiciones. Lord Reynaga, mándame un Dracari, mole. ¿Qué? Dracarys. ¿Qué verga es eso? El de los Game of Thrones. El ¿Qué dice el vato? Dracarys. Se pica el culo y grita, ¡Dracarys! ¡Dracarys! Yo nunca he visto a Game of Thrones, no sé si... A los vikingos hacían esas mamadas, mejor. Saludos a Andrea Mancinas, dice que te ama, Espinosa. Muchas gracias. Andrea. Andrea. Héctor Montúfar, ¿me puedes mandar un besaludo por mi cumpleaños? Mole, manda, no me quiere cortar la pierna, dice Sergio Mera. ¡Papá! Es que así decía Luis Miguel, ¿se acuerdan de la película de Miguel? Que está, niño, me tenemos que cortar la pierna. Y dice, ¡no! ¡Papá! Me quiere cortar la pierna. Lo bueno es que ya no vas a necesitar zapatos. Ah, se creó, soy comediante. Vas a ahorrar un chingo en zapatos. Lee Torres, vos, aún no tienes fecha de estreno para yo que ya te había olvidado. Saludos desde Puerto Rico. Curiosamente, les cuento el chisma. Ya tenemos al baterista, al bajista, al bajo sexto. Mi compadre Chuy, de los Tres Tristes Tigres, desde ayer ya está encerrado en el estudio grabando los acordeones para esa canción. Ya nada más falta eso, grabo la voz y la soltamos en Spotify para todos ustedes. ¿Cuándo soltamos la rola, la tienes como un bubulubo? ¿Ya no la vamos a hacer? Cuando quieras, compadre. Ya hay que sacarla, güey. La tienes como un bubulubo. Hay una canción que se llama La tienes como un bubulubo. Es una gran canción de mole. ¿Quieres ahorita la sacamos? Ahorita la sacamos, ahorita la aventamos. ¡Puta madre! ¿Saben que vea que componemos? Franco, dile a mi esposa que gracias por todo, dice Juan Carlos. Este mes fue mi cumpleaños y me dio todo lo que quería. Todo, en mayúsculas. Chiquistriquis y todo el pedo. ¿Mofle, mofle? Qué bonito. Saludos al Junior y a su esposa Itzel Pozos, que te aman los dos, Espinosa. Saludos. Sergio Quidiante, las morras son más desgraciadas, dice. La traía toda. Vato en pelotas en su cuarto tuiteando. Desgraciadas, hijos de sus. Saludos a Cristian Torres y a Yuli Urbina, que te aman también. Oye, todos te aman, güey. Es que, ¿quién no amaría a Espinosa Paz, güey? O sea, a ti y a mí no. Espinosa Paz es Espinosa. Yo alguna vez sí sufrí. Yo ahorita me encanta. Sí. Pero yo una vez le hablé a mi ex por una canción de esas. Te la dedicó. Y le hablé, y obviamente en lugar de decir qué pendejo yo, ¿para qué le hablo a esa morra? Dije, ah, no. Es culpa de la canción. Oiga, usted. ¿De qué parte? El pendejo no es uno. ¿De qué parte de México es usted, perdón? De Aguascalientes. Ah, ok. Aguascalientes.
Yo soy de aquí de Monterrey. ¿Por qué? ¿Por el acento? ¿Quién es el que se madre Aguascalientes? ¿Quién se madre Aguascalientes? Vallarta, ¿no? Sí, Vallarta. Tiene un chiste Aguascalientes. Vallarta. Sí. Sí, Vallarta. No, 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 porque, y aprendió esto, ¿cómo lo aprendió? Al golpes de la vida. Ah, sí. Y leyendo. Leyendo. Y cuando empecé a leer, yo dije, nah. Pero a ver. Ya probé todo, nada me jaló. A ver. Quizás. Ah, bueno, no. Entonces, no todo. Sí leyó algunas cosas. No, sí, todo. Sí, sí. Y cuando me empezó a ir bien en redes, pues ya sentí la responsabilidad de leer un chingo más y estudiar las estadísticas, porque me regañaban. Me regañaban porque, ay, es que, porque yo decía, las morras hacen esto, los vatos hacen, ay, es que generalizas. Y yo decía, pero, pues sí, la mayoría de las morras. Pero dije, no lo voy a decir nomás porque yo siento que así es. Voy a ir al INEGI, me voy a asegurar que así es. Lo hice, saqué mis estadísticas del INEGI. Y tómalo, bro. Me siguen diciendo las mismas mamadas. Ay, es que generalizas y me molesta y me siento mal porque yo, no todas son así. No, pues ya sé que no todas. Hay una que no es así. De hecho, pues, yo he comprobado y he comprobado muchas veces, y lo digo, no lo digo por mí porque yo no me considero un hombre tan buena gente. O sea, creo yo que tengo mi carácter y le pongo límite hasta donde puedo llevar mi dignidad, hasta le pongo un límite a mi dignidad, de aquí no puedes pasar. Lo que menos les gusta a una mujer es un hombre bueno. Cuando lo tienen, hacen con él lo que quieren. Y el malo les encanta. ¿El chacal? Exactamente. Yo creo que no tanto que sea malo, sino que es que un hombre tiene que tener siempre su dignidad bien puesta. Sí, no sí. importa, puede ser amoroso, cariñoso, lo que quiera, pero la dignidad nunca hay que perderla, porque si tú pierdes la dignidad, lo pierdes todo. Incluso pierdes a esa persona a quien tanto quieres. Alguna vez yo tuve una relación y se terminó por el amor que me tenía ella a mí. ¿Por qué? Porque me quiso tanto que se olvidó de ella y de su dignidad. Entonces es bien importante siempre conservar la dignidad y no pisotearla uno mismo. Y como vato, eso es importantísimo. Cuando así una es. Mujer te pendejea, yo he visto camaradas que dejan que se morran los pendejes en las fiestas. De, ya, así, estás cenando tan. Nada, me. Les digo, este pendejo que no sirve para nada. A la verga, güey. O sea, y dije yo, mi hija, tú me dices eso ahí. Yo me levanto, me voy. Llorando, pero me voy. Llorando, pero me voy. No se dejen pendejos. Ni tampoco hay que insultar a la mujer. Es que es importante recalcar. Alguna vez, alguna mujer platicando con ella me dijo, es que mi ex se fue porque no me amaba. Le dije, pero déjame te aclaro una cosa, porque no te amaba, no porque no te amaba, sino porque no te amabas. Si no te tienes, nadie te quiere tener. ¿A huevo? Tienes que tenerte primero a ti mismo, tienes que existir para ti mismo antes de que puedas existir para alguien más. Y hay gente que se olvida de quererse uno. De quererse uno mismo. Sí, y lo más importante, no, la felicidad no es el amor que le tengas a otro, es el amor que te tengas a ti. Cuando te tienes a ti. ¿Qué te va? Y algo muy sencillo. Cuando te tienes a ti, nada te falta. Y cuando nada te falta, nada tienes que pedir. Y como no tiene que pedir, se tiene que ir quien sea, tenga que ir. Y nunca te vas a quedar sin ti. Siempre estarás para ti. Entonces, ¿cuál es la felicidad? La felicidad es el amor que sientes por ti, no el que sientes por otros. ¿Por qué? Porque al tú ser feliz, en automático encuentras gente feliz en tu camino. Feliz, dos personas felices que no necesitan la felicidad del otro. Solamente la combinan, la comparten, la disfrutan y esa pareja va a durar. Si un feliz se encuentra a alguien que no es feliz, le va a pedir. Dame felicidad. Sí. Oye, me decía mi ex, me dijo algún día, es que si tú no estás, no soy feliz. Le digo, ya, si ya. No cambia el chip, esto se va a acabar. Es que yo me estoy realizando. O sea, yo no puedo dejar de realizarme porque tú me necesitas a un lado de ti. Oye, necesitas tenerte a ti. Yo no dije nada. No, tú no. No, es una cara. Yo no dije nada. Me dijo, es que si tú no estás, voy a morir. Le digo, ¿sabes qué? Pues antes de que te mueras, ¿no vas a que me echen la culpa a mí? Sí, no, porque yo no voy a estar. Entonces se acabó. Porque también esos son chantajes. No me puedo partir en dos pedazos. Si no te tienes a ti, esto va a terminar. Y terminó, no porque no... Se terminó porque no se tenía. Porque no era feliz con ella, porque no estaba contenta de quién era, de las cosas que hacía y quería que yo le resolviera sus broncas
personales. Le digo, yo puedo quererte, pero no puedo obligarte a que tú te quieras. Y lo más importante no es que yo te quiera, es que tú te quieras. ¡Entiéndelo! Es algo muy difícil de entender. No, a lo mejor pero de entender, está bien pero... profundo. Te mamaste, güey. Te muy mamaste. Chingón. Sí. Si uno no es feliz, no estés exigiendo que el otro te dé un chorrito de felicidad no para que pueda. Y eso nos pasa mucho, digo, a los niveles. Claro que ustedes están más cabrones, pero de que andas de gira, andas haciendo promoción. Y a veces tienes que dejar un poco a la pareja o a la familia. Pero dices, oye, si cada vez que me voy para buscar el pan, para comprarte tus Balenciaga, y no eres feliz, ¿qué pedo, güey? ¿Eh? Entonces, otra persona me va a hacer feliz, va a acompañarme en este camino. Hay mujeres, disculpen con todo lo que voy a decir, lo que les voy a decir es, sueltan a esa pareja que están construyendo algo y, no, es que te alejas mucho, aquí te quiero, jala 8 horas diarias en una oficina. No me gusta que estés de gira o algo. No, tranquilo, Iván. Todo se va a arreglar, güey. Todo se va a arreglar. Salud. Salud. Salud por las mujeres, por las buenas compañías. Es que ahora yo sigo sin entender y voy a seguir sin entender. Dele. Bueno. ¿En serio sí existe eso de que, por ejemplo, lo que está diciendo Iván? ¿En algún momento tu mujer te dice, me haces falta aquí? A mí sí me han dicho. Se ha arreglado, con miedo. No, pero se ha arreglado, porque tengo 3 hijas. Ya están unas más grandes, pero al principio sí era... Es que no estás. Pero a veces yo me sentía de la verga porque decía, quiero estar, pero si estoy, pues no hay... Pero quiero proveer. No puedo pagar proteger, el teleléfono, sí. ni el agua, ni darle 1,000 pesos a Giovanna. No. Soy comediante, pero digo... No, pero te lo digo porque una de las cosas que admiro yo de mi esposa es que nunca se ha metido con Espinoza Paz. Ha sido muy respetuosa, la verdad. Y yo confieso que sí le aclaré cuando empezamos. Le dije, nomás no te metas... Con el... lo que he creado. No te metas con ese ser en el que soñé un día convertirme. Porque si eso lo tocas, acabas con todo. O sea, me explico, porque él no tiene nada que ver entre tú y yo. O sea, él trabaja, eso es lo que tiene que hacer. Respétame esa parte, porque sí, para mí es... Y sí es muy importante. Claro. O sea, yo nunca permití... que se metieran con Espinoza Paz. Yo no. lo arreglé, llevo 13 años de casado. Lo arreglé. ¿Cuántos? 13. 13. 13. Ahorita, de hecho, venimos de vacaciones, me vino a dejar ella aquí. Es que tienes más, ¿no, güey? A la verga. Sí, como 14. 13, sí, entre 14. Wey. Estamos 14. Casi iguales, yo como sí. 15, no mames. Sí, como unos 14. Pero te digo, se arregló, se platicó. Y ahorita, la verdad, paso mucho tiempo más. Digo, gracias a Dios hay trabajo, pero paso tiempo con mis hijas, con mi esposa, me la paso chido, o sea, me divierto, o sea, no estoy tan tenso como antes de que tengo que conseguir, trato de unas por otras, pero cuando tengo la oportunidad, órale, mis hijas, vámonos de vacaciones aquí a Matamoros, dense en su madre ahí en Matamoros. No, es que vamos a ir a Matamoros. También pasa mucho eso de que ahora que somos amigos nos llevamos mejor, y yo digo, es que siempre se pudieron haber llevado mejor, pero no quisieron. No, y a mi, ¿sí amiga, me explico? A mi amigo, o sea, no le escupo en la cara. Lo más parecido a la felicidad es que puedas compartir un hogar con una persona. Sí. No tiene nada que ver con el amor que le puedas tener o que te pueda tener. Yo no sé hasta dónde ella me pueda querer. Pero yo lo único que sí sé es que mi lugar favorito es con ella. Chingón. ¿Sí me explico? Y eso es lo más parecido a la felicidad, que tú puedas en un hogar poder convivir. Sí. Compartir, pasarla bien, que la energía fluya, que los niños vivan su niñez bonita. Bonita, eso sin traumas, sin cosas en la cabeza, sin tus problemas. Y yo les confieso que que nuestros niños nunca nos han visto pelear, jamás. ¿A ti? En la casa. Yo una vez me vieron pelear, pero yo estaba muy joven, más joven de lo que estoy ahorita, y dije, desde ese entonces. Sí, porque yo pienso que sí, me imagino que jodiendo, alguna inseguridad... No, güey, lo estoy diciendo bien. Alguna inseguridad a los niños, me imagino, sí, se hacen sentir inseguros. Sí, no, pues inseguros, es que los huercos de nuestros abuelos, nuestros papás, el abuelo, no todos, pero sí llegaba y llegaba metiendo vergazos. O sea, yo sería el jefe, tirándose con la jefa, sí, y el chile estoy pégame, bien. Pégame, pero no me dejes, ¿cómo era? No. ¿Ves ahorita? ¿No viste a una señora con su viejito y lo...
Yo lo quiero mucho. Me metí a mis vergas. Oye, tú comentaste en algún momento, dijiste, pégame, me lo merezco. Cierto, es cierto. Así eran las abuelas. Ahora, ahora, hay las algo. Abuelas, hay, era otro México. Hay algo bien importante y eso es para todos los hombres que nos están viendo. Cuando una mujer te diga que no te quiere por algún efecto que te ve, es que simplemente no te quiere. Cuando una mujer te quiere, no te ve defectos. Sí, la panza, la grasa. El tercer huevo. El tercer huevo. El que pongas calcetines negros con tenis blancos. No, pero sí, como dices, cuando una mujer... Decían que cuando empieza todo es de, ay, mi gordito, hermoso, y después pinche panzón, hijo de tu chingada madre. Como decía Héctor San Marino, le mando un saludo al maestro. Decía, el primer pedo que se te sale delante de tu vieja, dice, los dos atacan de la risa. Dice la vieja, gordo, qué risa. Otro para hablarle a mamá. Dice, ya, al siguiente diciembre ya no haces gracia, güey. Sí, ya. O la primera caca que dejas de esas que tapas el baño, ¿verdad? ¿Quién tapó el baño, asquerosos? ¡Qué feo! Y lo pinche viejo cagón. Dijo, bájale, tú, grítale esa chingadera. Ya cómprate un molino de mierda, sí, para eso, ¿no? Habla, mándalo registrar que se me quedó viendo. Un molino de mierda. Un molino de mierda. Saludos, saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Señor Polo Polo, saludos, saludos, saludos. Saludos, cara. Para mí, qué gustazo estar con estas personas tan igualmente. Tan buen pedo. Qué random está este junte, ¿no? Es que imagínate un podcast así. Ahí está. Pero sí, vamos. Está chido porque estamos aquí puro machín. Pero, ¿y yo? ¿No? Ya dijo el otro hijo de puta, ¿no? Uh-huh. Que, por cierto, les trajeron unos regalitos. Ah, bueno. Gracias, Rachel. Mole, desde ayer te mandaron unos quequitos de azul turquesa. Y mi esposa les mandó... Temach dijo que muchas gracias por el gol que tiraste. Ah, muchas gracias. En tu programa, muchas gracias. De haber sabido que iba a sacarme un pastel. Este te lo mandó mi vieja, güey. Muchas específicamente gracias. Para ti. Que le voy a mandar la receta del cheesecake japonés. Sí. Dice Valero. Omar le mandó unos a Valero: dos pies de mango y uno de fresa. A Rachel, el mismo Omar: dos pies de mango y uno de fresa. Shanti le mandó a los Animaniacs, de Amos del Universo. Pero no dice qué, ¿verdad? Ah, les mandó un pastel pay de cajeta. ¡Hijos de puta! ¿No se lo merecen? No, no, pues vamos a comer los otros. Y allá Mico, José Laguna, uno de mango, uno de fresa y una cajeta con nuez. Bueno, perdón, ¿puedo probar eso o no? Puedes probar. Lo que quiera, son compadre. Tuyos, son tuyos. Voy a mandar un saludo, dice... Atom, son los cupcakes Ferrero de la Mole. Hey. Quiere un saludo como argentino. Ahí te va. Como de Ferrero y Oreo. Y bueno, estábamos ahí en la pampa con los huevos de fuera y pues bueno, llegó el pibe, bueno, Pelé, el negro era bárbaro. Era un mono. Santi Aparicio, el pay de queso grande de cajeta sacada de afuera para los Animaniacs. Un pay para Espinosa de parte de Gaby de azul turquesa. Un pay para Temaz de Doña Gaby de azul turquesa. Una promo de tres pays para Yami de Omar. Ah, ya lo habías dicho, ¿no? Sí, pero no hay pedo. Y un promo para Valero Omar. Valero no puede. ¿Qué? Una piedra bola de río para Yami Roots. Y un chingas a tu madre. Ya son demasiados pies, ¿no? ¿Verdad? Saludos. Un promo de tres pies, cajeta de Franco. ¿Piedra? José Laguna. Tranquilo, Espinosa, no te enojes. Carral. Si no te gustó, no te lo coman. La última, sé. ¿Tienen algún cuchillo? Porque fíjate que yo, mi doctor me dijo, oye, tú... Mole, ¿usted cuál cree que sea Judas de ahí? Mira, te lo voy a ir decidiendo. Este compadre tiene cara de que es de Tecate Rojo. Es de Tecate Rojo. Mi compadre es contador. Este güey tiene cara de contador. Sí, de que trae onda. Es bonachón. Vendía seguros, pero ahorita sale contigo. Mi compadre iba a ser sacerdote, pero ahorita, tiene que... Mi compa, el chapeadito, ese chapeadito. Ese. Si jalaras para alguien belicón, tú tienes que saber que conseguiría las drogas. John Milton, mi compadre, es el que es de inteligente, es decir, ese es mi mi compadre, este es de seguridad, pero no, otra vez. Y un día se le cayó la arete y ese se quedó ahí. Mi otro compadre, también eres de cámaras, ¿verdad? Y este güey se les pegó a los dos. O sea, nadie lo conoce. Ni estaba. Pero todos se ven muy buenas personas, gente. Pero el que... No, ahorita te voy a decir acá en el baño quién es el... Ajá, quién es el Judas. El que te está robando $2,000 por mes. Saludos para Delmi Claros y a su señor Rivera. Dice que lo quiere mucho, mi rayito de sol.
Roberto Pérez, dile. Que eso está de la verga, que te digan Rayito de Sol. ¿Por qué? Choco Baby. Todo ese tipo de. A mí, sí, que te pongan un apodo bonito. Sí, que estés, ¿no?, así en una junta de puros chavos. Pito con tu gordo. Es que estaría con madre. Estás hasta entero, amigo. Sí. ¿Cómo está mi sugar baby? Eso me caga. No, mi rompeculos. Ahorita que venga este tronco grueso. Así. Ajá. Sí, que te pongan algo bonito. Algo bonito, güey. Franco Abraham Itanguirín, Ciudad de México. Sí, señor Búho Biker. Tiene que suscribirse al canal de Permítanme Ser Franco en nivel fan. Y con eso tiene acceso al meet and greet en cualquier show mío. Roberto Pérez, dile a Espinosa que bebé no andes con nadie, porfa. Cooperacha para los antiácidos de la mole, dice Ramón Orozco. Ya estoy valiendo verga, ¿verdad? Turbochela para el temachi, para Espinosa, dice Edward. ¡Qué buen amos! Ese Espinosa salió más bravo que la chingada, dice José Moreno. Saludos para usted y el temachi, dice Gael. Lo que pasó, ok, no. Hoy se me edita una bohemia, dice Julio. No produzcas, güey. Ahí va la turbochela para el temachi Espinosa. A ver quién aguanta más en la peda, dice el Spartan. Saludos desde Santa Ana, California. Arriba las chivas, dice Ángel Herrera. Cooperacha para turbochela Espinosa, Búho Biker. Un shot para el pelón antes de Sintomarzo, dice Regulus Sicorum. Saludos de TJ Mole. Salúdame como árabe en el HK. Saludos, mujerzuela. Serena Gaming. Espinosa, ¿le puedes mandar un mensaje a mi hermana? Se llama Ruth Nayeli. Ruth Nayeli. ¿Y luego? ¿Así? No, Valdés Ramírez. Rod Nayeli le manda un mensaje. Y Daniel Ibarra, ¿no?, admiraba a Espinosa, pero ahora lo admiro al triple. Saludos para Norma Elizalde, que ama a Espinosa Paz, de parte de Oscar, Norma, su hermano. Elizalde. Mira, esta es una señora, Brian Linares. Bueno, él no, o sea, su dice? Mamá. ¿Qué dice? Francisca Lara. Que tu mamá se llama Francisca es algo que agradezco mucho. Panchita. Doña Pancha. Y que te quiere mucho la señora. Y está un poquito enferma. Señora Francisca, deseo que se mejore, que esté bien. Acuérdese que si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Víctor Hugo Mora, mándenle saludos a Saúl Mora hasta Zacapuazla. Saludos a todos los Zacapuazlas en Puebla. Saludos a mi niño Mateo Fierro Espinosa, por favor, hasta Tornillo, Texas, que le gusta su canción y mi venganza, dice César Armando. Una vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorará. Que le sacaste un pedo a mi compadre. Apenas diría bien amable. Abusado. Me lo regresaron de culo. Ay, qué bonito canta, señor. Qué sonrojo. ¿Qué clase? Gracias, compadrito. ¿Qué clase de maestros tenemos el día de hoy? Dice José Moreno. Dile a mi compa el temach que me mande un... Me quiere cortar la pierna, dice Misa Kun. Soy el... Bueno, está comiendo. A mí no me sale. No tengo los talentos del maestro. No, hombre, sería tan amable, Espinosa, de mandarle un beso a Anita Murillo. Anita Murillo, un beso. Turbo Caguama para el Santemach, dice Juan Sillas. Después de que le dejé de hablar, ya me buscó, dice Big Daddy. Se me hace que era dos mensajes, pero bueno. Sí. Saludos a Ana Arbizu, dice tu nombre que te quiere mucho, Gabriel Núñez. Ramsés Galindo, tiene que haber bohemia. No tiene que haber nada, cabrón. Disfruta la vida, güey. No pienses en qué va a haber después. Sí. Concéntrate en el ahora. Vive el momento. Mamá, ¿qué es esto, güey? Mi yo del pasado te pide que hagas un libro sobre eso, Espinosa, dice Alan Treviño. Te puedo tirar tu... Cuando estabas hablando de la felicidad y todo ese pedo. ¿Permiso? Salúdamelo, güey. Estoy jodiendo. Le manda saludos. El Franco. Mike Salazar, tío. Gracias. Que la cantaba, ¿verdad? Sí. Ah, sí, es cierto. Tenemos un compa que te imita con madre. Saludos a Mari Olivo, que ama a Espinosa, la señora. Señora Mari Olivo. Te escuchamos desde que tenía 8 años, dice. La señora. Ella, la hija de Mari Olivo. Dice, ahora ya tengo 19, como diciendo, ya se puede. Ya se abrió la compuerta. Vas a jalar donde clochas. Ya está, ya venden cigarros sueltos. A ver, aquí en Monterrey se dice jalas o te enclochas. Sí. O sea, sí o no. Sí. Se va a hacer para bañarme. Ajá. ¿Tú utilizas el enclochar como término para qué? ¿Para coger? No, para darle. Y entonces, ¿cuál es la otra diferencia? Para dejarla ahí atorada, enclochada, okay, como cuando enclochas el coche. El pedo de la seducción hoy en día es que las morras ya están muy acostumbradas a ciertos pasitos, entonces les tienes que cambiar el juego a lo que ya se espera. Ok. Entonces, por ejemplo, esto del 8 kilos de jitomate, ajá, enclocha, porque te quedas como atorada. Esa es como la imagen que yo encontré para decir. De hecho, no lo encontré yo, lo dijo el Dani. Dani, no le hagas caso, güey.
¿Sabes? Ese vato tiene la edad. Okay. Ellos saben, así hablan ellos. Ellos no, y me no entendieron los cabrones. Oiga. No tiene podcast, uno, ya tiene uno. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama el podcast? El podcast del Temach Crew. No. El Temachito. Pues, y ahí salen todos. Ok. Ah. O sea, yo tengo como 4 podcasts. A mí me vale verga. Temach. Temach no me va a dejar mentir con algo que voy a decir. Esto es para todos los caballeros. No, no, tranquilos. Dale, dale, dale. Ahorita respeto. No te vayas, chavazazo. Tranquilos. ¿Dónde? ¿Qué me cama? Regáñelos, regáñelos. A la roja, a la roja. Nunca le pongan una carita triste a una mujer, aunque lo estén. La tristeza no se presume. ¡Eso, verga! Y no le digan Lele Pancha. Chi. Tía, ves ahí a los cuarentones diciéndole Lele Pancha, me enseñan los screenshots. Oye, ¿qué le digo, Temach? No mames. No hable así, primero hable como señor y luego hasta vemos. Hasta yo te hubiera puesto un putazo, hermano, o sea. ¿Qué le falta? No pongan ya cuarentón, ¿qué le falta a la niña? Unos tenisitos. Sí, unos tenisitos. De veras, eso sí es importante, ¿por qué? Cuando un hombre recalca mucho porque le pone te extraño y le pone una carita triste, le pone, si te cancela una cita, te dicen, no voy a poder ir porque mi mamá no me dejó, porque me enfermé. No le pongan una carita triste. No demuestren que les caló, les dolió o les afectó. Siempre una sonrisa y decirle, ah, bueno, pues para la otra, que te mejores, no te preocupes. Eso. Y cámbiale el tema. No, ya no hables de que no pudo. Dile que estás comiendo ensalada, que te acuerdas cuando eras feo, etcétera, etcétera. Pero nunca mostrar como una debilidad, como que algo te duele, como que algo te molesta. Un hombre siempre debe estar bien, aunque no lo esté. Repito, no presumas que algo te hace falta o que algo te incomoda o te duele. Siempre demuestra que te da igual. Firme. Firme, sí. Yo así le hago. Bueno, cuando estaba soltero. No voy a poder ir mole a la cena. Iván, porque necesitas no. Mandar a la mole, Iván. Le mando un screenshot. ¿Y si se usaban los teléfonos en ese tiempo? Claro. Bueno, no, era el Alcatel. Ya había, ya había. Era el Sony Ericsson. Eran de peso el mensaje. De peso el mensaje. Yo nomás le mando el screenshot. Pero es del 99. Era como el 98. El screenshot de Monterrey Mazatlán. No te preocupes, nomás. Ah, te vas de viaje. Tenía plan B. Eso. Ya estoy en el Coralín, en Cancún. Visto, subes una historia con no, otra. No. Pinche vato violento. Pero es que y luego tampoco, te coges un es perro. Es que no tienes que dar tanta información. No. Es que también si subes una historia con alguien más, estás demostrando que te duele. Uh-huh. Pasa nada, todo está bien. O sea, no tampoco como que aclarar sí, algo que no tienes que aclarar. Simplemente está bien, estás bien. Cámbiale el tema. Así. Ahí sí. Güey. Hoy he aprendido tanto, carnal, porque son diferentes puntos de vista, güey. Hasta aprendí del vato este que nos está dando a comer, del huevo. ¿Qué dijo? Pero son diferentes puntos de vista. Tenemos a un gran compositor, gran de las redes sociales, de las nuevas generaciones, porque mi compadre es de las nuevas generaciones que está pegando bien cabrón. Un excelente comediante y un exactor porno. Imagínate esta combinación, güey. Bueno, yo fui actor, mucha gente no lo sabe, pero fui actor porno. Nunca tuve chamba, pero estuvimos intentándolo mucho tiempo. Yo soy comediante desde que decidí que era comediante. Bueno, actor porno, después fisiculturista, tuve muchas chambas, pero nada me jaló. Ninguna cojo. Hoy aprendimos varias cosas como compas, y esto es lo chido de los hombres, porque todos respetamos nuestro punto de vista, pero aprendemos de los puntos deberíamos de vista. Deberíamos hacer un podcast. Que se llamen Pitos al Aire. Ándale. Pitos volando. Pitos volando. Pitos volando, sí. Los cuatro. Y de repente me invitamos al Negro Araiza y al Burro Van Ranking a que nos... No, imagínate, es que está chida la combinación. Está rara. La neta no la vi venir. Me gustó esa combinación, pero hay que aprender. Digo, yo el hombre escucha. Entre hombres, escucha, aprende. Es como, somos como el... El papalote. El papalote, no soy el niño. O el Hong Kong. Uh-huh. Toca, juega y aprende. Plástico, bueno. Oye, ¿no quieren un pedacito de...? Este es de cajeta con... Era de los Animaniacs, güey. Era. Ah, es usted. Lo más le quité un pedacito.
Yo quiero que el señor, que pase el señor Milton con nosotros. No. Duérmase. Duérmase. ¿Quieren postre o no? ¿Quieren postre? ¿Quieren no? postre? Traje, quieren, yo, es más, cosas le voy a regalar yo de los míos. Sí. Entonces, ¿me vas a agarrar tú uno de estos? A ver, nomás quiero saber, de aquí para acá es equipo, de aquí para acá este match, ¿verdad? Sí. Ok. No todos van a alcanzar, pero les quiero regalar un quequito, ahí igual se lo pueden comer entre todos. Agárrenos ahí dos. Le dan de a mordida. Órale, ¿alguien tiene diabetes? Ay. Acá está. Agárrala, compadre. Sin miedo, sin miedo. Los sin miedo, Alexis. ¿Quieres uno? Le voy a regalar uno acá, si quieren uno. Al tiro con el de allá que te regaña. ¿Cuál? El último de allá es el que me regaña cuando como pastelitos. Chingalo, molesto. Oye, dice Ramsés Galindo que eres un máster de la imitación. ¿Te estás jodiendo o si eres imitador? Gracias. Fuera de pedo. Sé que nada pasará. ¡Luis Miguel! Si mañana no me ves y tengo que asimilar que por ese soñador. ¡Ah! ¡Avanza, Miguel! ¡Ah, no! ¿Cuál? A ver, duelo de imitaciones, duelo de imitaciones, venga. Mole, sin bandera, los dos. Buenas noches. Mucho gusto, eras una chica. Ese es Samuel. Sí. Samuel. ¿Cómo se llama el güero? Samuel Leto. Sí. El Franco. El Franco ese. ¿Por qué te vi venir y no dudé? ¿Quién es? ¿Es el otro? No, él. ¿Quién más? Camila. Camila. No, no se la es. ¿Cuál otra? ¿Cómo se llama del bigotito este? Coque Muñiz. Coque Muñiz. Coque Muñiz. La otra parte de mí, la mitad de tu amor. Ok, espérense, acuérdate otra vez. Aparte de Luis Miguel. Gloria Trevi. ¿Qué le digo a la ciudad? Lupe. Lupe. Choche. No, y el cherry de chocolate. Gloria Trevi. A ver. ¿Cómo se llama esta? La de la Gloria. Sa. Zapatos viejos, ¿la quieres joven o ya grande? Ya grande. Zapatos viejos. Joven. Zapatos viejos. Shakira. Pinche Piqué, chingas a tu madre. Es esa. Te juntas con puros morros. Abrázame y no me digas nada. Solo abrázame. Venga a darle un beso al que le dio la. Hasta tu mirada. Ven, ¿cómo dice? Vicente. Que tú te vas. Es que esa es la de Vicente, dice, venga a darle un beso al que le dio la vida, hijo. Mejor en el cachete, papá. Está bueno. La risa del Coque Muñiz. Paco Stanley. ¡Ah! No me sale. No me sale. Es que no me sé como unas 13, 14 voces. No me salen todas. La de Mario Bros. Humilde, ¡Mario! Ya. Yeah. It's a me. Pinche azúcar me... Sí. Es como la droga, ya la dejé. Hola, el azúcar. Fíjate, dice Miche Salinas, una diferencia entre hombres y mujeres, que es de lo que íbamos a hablar. Las mujeres se ven entre ellas como competencia. Y ahí está. Que me mande saludos Espinosa y el Temach, son unos cracks. Micha Salinas. Un saludo. Dani Torres, llegué tarde por andar de borracho, que ya mi Ruth me mande un saludo para mi esposa Betty López. Hola, Betty. Ahí está. Fabián Martínez, Temach, mándame un saludo. Mi compa Fabián Martínez, un abrazo. Turbochela para San Temach, abrazo hermano y gracias. ¿Podría Isidro saludar a mi papá Antonio? Medio calor. Antonio, don Antonio, le mando un abrazo. José Manuel, esta es la esposa de José. Creemos mucho en lo que hace este match. ¿Le puedes mandar un saludo a mi esposo con tu famoso dicho mi compa? Mi compa José, le mando un abrazote y cuide mucho a su mujer. Alexis que Díaz. Le da chance de ver al Temach, perdón. Perdóname. Alexis Díaz Espinosa, eres el mejor. Alexis Esparza, ¿cómo hay Alexis? Saludos al Temach desde Tepic, Nayarit. Jonathan Domínguez, mi Temach, qué gusto verte triunfar modo guerra. Saludos a Yosune y al Pepo de parte de Juan Hernández. ¿Podrá la mole cantar la canción de ¿Qué voy a hacer? Dice Daniel Bonilla. Ya la cantó. ¿Sí? ¿Qué opinas de lo que dijo el payasito Pinín? Dice Eduardo Camargo. No sé qué dijo mi padrino. Saludos para Janet y su novio Juan Díaz, que cumple años el 11 de marzo. Ana Valero le manda saludos. Dice ya, Ana, ya, chido, estoy chingando, Ana. Madre. Saludos de California Sur, puro modo guerra. Algo para que se duerma, doctor.
Mete la morfina o algo para que se duerma. Saludos a todos, ya. Ya no manden saludos por el amor a Cristo. No, la gente está vuelta loca. No, es que ya vamos a acabar, güey. Sí, la, mandando. Y la gente está vuelta loca porque... la gente está vuelta loca, ¿eh? ¿Cómo que? Está vuelta. El Fotolog está que se vuelve loco, mi querido. Para cerrar. Última diferencia entre hombres y mujeres. El hombre tiene pene y la mujer vagina. Perfecto. Se chingó. ¿Otra? Niéguemelo. El hombre cocina muy bien. La mujer los mejores chefs son hombres. La mujer más o menos. ¿Tú te machas? Hijo, su suelta. A la mujer le gusta el vato con muchas morras y al vato le gusta la morra con pocos vatos. Ok. Te la compro. Y te la vendo. Pero, obviamente, yo sé que tú no... pinche unicornio especial. Ah, sí. No todas, menos dos. Sí, güey, es que siempre hay un... realmente... No, ok, tú no. Eres único en el mundo. Por eso estás triunfando. George Bush. Ahí tengo otra diferencia, güey, que yo la decía en un monólogo y lo creo de corazón. Dos güeyes llegan con la misma ropa y no hay pedo. No hay pedo. Dos mujeres con la misma ropa y ya hay pedo. Como que... El hombre es menos preocupón. ¿Tú crees? O sea, el hombre... Yo creo que si hubiera lo mismo que hace el hombre, es que si no valemos verga, de que llegara la mujer tarde, el hombre sí se queda jetón. La mujer sí es más preocupona. Sí se despierte, que no esté este güey aquí. Bueno, se nota con los niños, ¿eh? Uh-huh. El niño está enfermo. Hay que revisarlo cada 2-3 horas. O cada media hora, no sé. Yo me duermo. ¿Eh? Me despierto, voy y lo checo. Mi vieja no puede dormir si hay un niño enfermo. No, y el sí es más preocupante la mujer. Sí, la mujer es de que vamos a ir a los más doctor. Amorosas. Uh-huh. Yo déjalo. Nosotros no medimos el peligro. No, de que déjale. Por eso los hombres viven menos. ¿Por qué los hombres viven menos? Sí, a nosotros nos vale ver. Hay que ir al hospital aquí. Y el niño sí. Tiene un cuchillo en la panza. Déjalo, mañana se le Solo basta con ver cuántos videos has visto de morras dándose en la madre. O sea, sí hay, pero son poquitos. Y videos de vatos dándose en la madre hay millones, güey. Sí. Pero en situaciones cada vez más raras, güey. Oye, pero de esas de para terminar bonito, necesitamos uno del otro. Claro. Necesitamos uno del otro. Sí. Yo necesito de mi señora. Por donde le busques, sí. Biológicamente, emocionalmente. Yo ahorita te digo, me lo digo. El ser humano necesita compañía. Venía yo con mi señora y venía, y no es de mamá, pero venía en una carretera muy, se me hizo peligrosa porque estaba nevando y estaba feo. Y me sentía seguro yo, porque venía... ¿Segura? Me sentía segura y muy fina, porque venía mi señora al lado. Porque ella iba cuidando a mis hijas y yo iba cuidando que no nos diéramos en la madre. Sí. 140, en una bajada. No, pero digo, me sentía... Y a lo mejor con un compa dices, güey, voy a rumbo a Tampico con rolas de Valentín Elizalde con los ruidos polarizados, sabes que te va a dar la chingada. Entonces te digo, con la mujer te... Le bajas de huevos, le bajas tantito. Es como dicen, el colesterol, le bajas de huevos. Uh-huh. Otra diferencia, el hombre puede pasar más tiempo despierto en un carro que una mujer. Algo tienen los carros, camionetas, que son como... Que la arrollan. Así, se sube la morra, se pone el cinturón. Uh-huh. Se las firmo donde quieran. Diferencia entre hombre y mujer, a lo mejor voy a estar mal, pero si al hombre es el único ser, que puede poner su cuerpo como un alebrije si le soplan un testículo. Ok. Agarra un hombre, agarra un testículo y le... No lo hace ninguno, ni un chango, ni un ornitorrinco. No lo hace nadie, solamente el hombre. ¿Te han soplado un testículo? No, tú no tienes para que tengas. Un huevo. Por eso. Por eso no te pones como alebrije, güey. Pero bueno. ¿Cómo sabes que el ornitorrinco no lo hace? Es cierto, güey. Y andaba experimentando, ¿no? Con el ornitorrinco. No, está chido. Todo bien. Pero no, sí, y por último, ¿alguna que te, otra que te cuelgue? Aviéntala porque nos cancelen. Nah, ya dijo cosas peores, Franco. Sí. Al chile, sí. Yo no he dicho nada cancelable hoy. Pregunta. Digo, Espinoza Paz no entra en eso, pero la cancelación, ¿quién la pone? Hay un... ¿Institución? El Comité Nacional de Feministas de Twitter. Ok. Pero ellas deciden, no te hacen juicio, okay. Solo dicen... No hay un magistrado ni nada. No. Tienes como... ¿Hay son instancias? Cinco, tienes que juntar la palabra machista. Okay. Tienes la M, yo me gané la MU en mi primera semana.
Y pues acabo de terminar la A, completé las 5 y bajaron de TikTok. Okay. Tengo que volver a empezar. Ok. Entonces, pero ya empezó de cero. La cancelación no la pone un magistrado ni... No hay una ley, no, en la independencia de México no viene nada. No, nomás me bajan mi cuenta de TikTok y la regresan a la semana. No, nunca te han hecho nunca una rola. No. Has de hacer una, güey. Así nada más por joder. Pues la, la que más... se llame El Prieto Feminista, para que así estés jodiendo dos al mismo tiempo, güey. La única que no quisieron, como que traía poquitas broncas, era en una que se llama No Me Chingues La Vida. Ok. Pero como no tiene ese sexo, pues no, no, pero no pasó a mayores. ¿Pero por el título o por qué? No sé qué pasó ahí, yo no ignoro, la verdad, no me metí tanto. Pero yo pensé que le iban a bloquear, pero no, no lo bloquearon. Okay. Porque se llama No Me Chingues La Vida. Porque la música también está la cancelación. ¿Te acuerdas la rola que sacamos, la de Mario se trae los huevos? Sí, se enojaron. Se enojaron. Reinaldo, no uses minifaldo, también nos la hicieron de pedo. Papaya, no voy a utilizar falda, también te acuerdas de que... Papaya, no me pegues. Sí, hay varias. Sí. Papá, cómprame un albañil, ¿te acuerdas de esa que también? Sí, uy, cómo se cagaron con la de cómprame un güey de Oaxaca también, güey. Sí, güey, pero bueno. O sea, yo me refería a un alebrije. De súbete, Oaxaca. Súbete al tren del mame. Pero no, ojalá que ya todos seamos felices y dejemos de estarnos cancelando. Sí, ya no estén de cagapalos, señores. Sean felices. Se los dijo Espinosa, se los dice el Temach. Si a mí no me quieren creer el amor tampoco, crean a dos personas que son felices y exitosas en su área de trabajo. Créanlo. Compadre, voy a darles un fuerte aplauso. Por favor, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que ya es tarde, que están cansados. Pero también hay que agradecer a sus amigos de Guayabo, Monterrey, la concha de tu madre, que se nos casa el sábado. Felicidades. Ahora sí vas a ver qué escoger a huevo. Y cenar frío. Sí, siempre. Compadito, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Todo estuvo muy rico. Gracias, gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Dónde podemos seguir al Guayabo Monterrey? Claro que sí, nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter, no, Facebook, TikTok, Facebook, TikTok e Instagram, perdón. Twitter no. No, Twitter no. Mañana les encargo que hagan un Twitter, por favor. Sí lo tenemos, no, es que la neta lo tenemos súper inactivo. ¿Tinder? No, no. ¿Grindr? No. Eso no más allá. ¿OnlyFans? OnlyFans, los próximamente. ¿Los de carne? Próximamente vamos a tener OnlyFans. Baja el Grindr, güey, ¿no? No, 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 allá. Ese no. Carlitos va a ser su OnlyFans. ¿Mande? Carlitos va a ser su OnlyFans. Carlitos es el ese que lo tiene ya. Nice. Sí, ya lo tiene. ¿Quieres a Carlos? No. ¿O sea, te cae bien Carlos? Sí, siempre. Si lo quieres. Si quieres a Carlos, sí, siempre. ¿O quieres a Carmela? Ella también trabaja con o usted. ¿Quieres sacarla? ¿No? ¿Quieres sacarla? Ya, somos comediantes, somos comediantes. ¿O quieres pene? Ya bien obvio. ¿Teléfono? Ok, Guadalupe. Primero el de Guadalupe. Guadalupe, por okay. favor. 8183-647645. ¿81 qué, perdón? 8183-647645. Ese es el de Guadalupe. Guadalupe, ¿qué? Pero tenemos otra sucursal, que es la de San Pedro Garza García. En la de San Pedro. En el municipio de San Pedro Garza García. ¿Que está ubicado en dónde? En Vasconcelos, 404. ¿Y cuál es el teléfono? El teléfono es 81-1025. No. 81-2510-7257. ¿Otra vez? 81-2510-7257. El día que lo digas bien, me corto un... No, te creas, me corto nada. No. Muchísimas gracias, güey. Todo estuvo bien chingón. Gracias, gracias al Guayabo Monterrey. Gracias. Al buen compa Temach. No, por Franco, invitación. Gracias por la invitación. Bueno, Mole, gracias por invitarme. Gracias por... Tu casa, güey. Por no cancelarme. Nah, nosotros no gracias, podemos. Gracias, no podemos cancelar gente. Y obviamente mi compadrito Espinosa, pinche gusto conocerte, perro. Que no sea la última, güey. Hermano. No, es que eso lo decías tú. No, no, no. No también para mí un gustazo. Siempre he escuchado. Pero déjenme para. Siempre he escuchado su música, carnalito, y me gusta mucho lo que hace. Todo lo que hacemos aquí, ya sé que es de madre. Es un gran orador, Gracias, gracias, gracias. Soy su fan. Ya también. Dios me lo bendiga. O sea, qué facilidad de palabra, me parece que traía el sketch preparado. Es que los gordos así tenemos que ser. No, es una máquina de improvisar. Es que yo quisiera ser así, no puedo. Es solamente comer y mala alimentación. Ah, de ahora. mala alimentación. No correr. No correr, no hacer ejercicio. Pero no,
A los dos los aprecio y los admiro. Estás haciendo cosas muy chidas, carnal. Digo, como compositor, eres una pilinga. Pero de esas bonitas, gracias. De esas con vena roja. Que brillosa. Brillosa, que dices tú, ay, cabrón, hasta parece roble. ¿Qué? Que no, no sé, no chanflea. No chanflea, es que sí. Es dura y dices tú, como pinche jícara. Puro vato cree que eso está chido, güey. Como jícara michoacana. Pero gracias a los dos. Y Franco, pues también. No, pues yo encantado de que me invitaras. Es tu, cuando quieras aquí venir a mi estudio. No, gracias, güey. Lo voy a tomar. Igual y vengo a entrenar mañana. 24 de marzo, Arena Monterrey. Sí. Ponemos el flyer, por favor, son tan amables. 24 de marzo, Espinosa el muchacho. Una muchacha de Chihuahua en el coche, con el coche, anoche con Pancho, se me hizo ancho. Está en verga ese rol en TikTok. No se lo pierdan, 24 de marzo, Arena Monterrey. Ahí estaremos todos bien pedos. Muchísimas gracias a la gente del Guayabo, a Yami Roots, a Rachel Acosta, que estuvo en los mensajes, a toda la gente que nos acompañó en la transmisión. Tuvimos un pico de 50,000 espectadores. 50,000, un estadio de fútbol no estaba viendo en vivo. ¿Qué, cómo? Un estadio de fútbol no estaba viendo en vivo. Sin pedo, el estadio de Rayados y de Tigres. Pues caben 50,000 personas. Sin pedo, o cualquier partido de Cruz Azul. Si cada uno hubiera dado partidos, un peso, me haría millonario. No, eran 50,000 bolas. 50,000. No, no fuera tanto. ¿Dólares? Cada martes ¿dólares? Estaría cada chido, martes estaría bien verga. Ganar 50,000 pesos cada martes, güey. Cállate, güey. Cállate. Es nada, dando dinero, culos. Y gracias a los Animaniacs, al señor Jesús Patatucci, a que estuvo ahí sin hacer nada, a Derek Villa en los controles, a Rodrigo González tocándose los huevos, al señor Luis Coria en la transmisión y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen buena noche. Esto fue Amos del Universo. ¡Adiós! Los Amos del Universo.